En esta oportunidad, tratando con, llevando el programa eh, de, 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 de actualización, de actualización de Inca Project, de Inca Project, en las cuales se va a llevar, se está tomando los temas de eh, shock trauma y, con los, y temáticas básicas sobre, eh, sobre, eh, eh, sobre intubación endotraqueada. Ahí nomás, ahí nomás, por favor, yo lo manejo acá. Muy bien, entonces... Estamos viendo hoy, el día de hoy, lo que corresponde un poco más, más intensivo en relación a, al área crítica de emergencia. Y en esta oportunidad, pues tengo el privilegio de trabajar con ustedes, trabajar con ustedes en el contexto de llevar este curso. Que, es, eh, que ya le hemos dicho, pues que es propio de las emergencias. Con ustedes, el Valera, soy enfermero emergencista y vamos a tratar algunas temáticas, algunas temáticas que corresponden a este punto. Muy bien, eh, me verificas el audio, por favor, si está todo correcto, y entonces sigamos adelante. Muy bien, algo rápido, algo muy rápido, lo que vamos a ver sobre sobre eh, el volumen, sobre la volemia de líquidos en shock trauma. Algo muy rápido para poder culminar en la parte secuencial de la intubación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a ver en la, eh, cuando vemos nosotros líquidos? Lo que vemos es eh, que el organismo, el organismo está... <coughs> Compuesto del 60%, 60% de agua. Bueno, eso todos ya lo sabemos, no tenemos que repetirlo, pero de todas maneras lo menciono para hacer un remember, un recordar. Estoy seguro que muchos en estos momentos están diciendo: sí, pero el 60% ya lo sabemos y sabemos que el 60% se, se está asociado a diferentes tipos de pérdida de fluidos que necesitan los mecanismos que podían darse. Voy a enfocarme un poco en los conceptos de trauma, ya que eh, eh, en las emergencias un gran porcentaje se refieren la a, de acuerdo a la adecuado al amor y mortalidad a eventos de trauma. No digo que son los únicos, absolutamente tenemos muchos. Sin embargo un buen porcentaje se pues, va a dar en estos aspectos. Pero ¿cuál es el, cuál es el punto acá? Cuando hablamos nosotros de volemia, de, de, de hipovolemia, de shock hipovolemico y todo lo que se refiere a volumen, a agua en nuestro organismo, tenemos que entender que los estudios refieren que el 60% el 60% de las complicaciones las afectaciones son productos del manejo de la bolemia del manejo de la bolemia y muchas veces puede ser intrínseca o en algunos casos pues eh, eh, nos pensamos asumimos que es extrínseco pero no no algunas veces es intrínseco qué quiere decir intrínseco que usted no lo ve no lo ve. Ejemplo, el trauma viene, se cayó. Usted no está observando un sangrado. Sin embargo, está teniendo un problema interno. Ahora, no solamente en trauma vamos a ver los problemas de la, de la bulimia. sino también vamos a tener el problema cuando suceden algunas patologías que nos van a llevar a una respuesta hemodinámica. Por ejemplo, donde podemos encontrar un problema de la bulimia, en problema de cetoacidosis diabética. Sabemos nosotros que piense esto, todo paciente diabético se relaciona con agua inmediatamente. Si tiene un paciente que está con una cetoacidosis diabética, un problema hiperosmolar, eso qué quiere decir? Que los osmoles han incrementado, que lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, por lo tanto, eh, que usted tiene que considerar inmediatamente paciente Diabético, agua. Muy bien. Si se incrementó el problema de glucosa, hay una hiperglicemia, hay un problema hipermonular, hay una cetoacidosis diabética. Entonces, ¿qué significa? Que está deshidratado, requiere agua. Así de fácil. Entonces, regresando al punto que hemos visto, es que el 60% de las pérdidas de las muertes son, son <coughs> indistintamente a, referidos a mecanismos, afectaciones, tanto de trauma como otros, como estamos viendo en este caso, en la hipovolemia. Entonces, ¿el punto cuál es? Tiene que saber manejar. Usted tiene que saber manejar. Si usted no sabe el manejo de, la, de los líquidos, de los fluidos, o cómo es el comportamiento de tal, ya estamos en desventaja. Pero para eso estamos. Vamos a trabajar. Vemos nosotros, pues, que eh, podemos tener sangrados masivos. No sé si le puedes minimizar un poquito tu oído, tu, por favor, para poder tener mayor acción y poder hablar con toda libertad. Ahora sí. Toda injuria siempre tiene alto riesgo en shock. Y todo este shock, pues, que estamos viendo en este momento, hablamos de volemia, es hipovolémico. Ahora el sangrado masivo, el sangrado masivo tiene que ser rescatado mediante fluidos, es una opción primordial. Uno de los grandes de los grandes puntos aquí que es muy importante que usted tiene que conocer. Si usted trabaja en el área intrahospitalaria de una forma mayor más especializada, entonces va a entender que las respuestas fisiológicas, los signos y síntomas, va a ser siempre relacionado a, a la pérdida extrínseca o intrínseca. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando no existe mucha pericia en ello o cuando se trabaja más en un área extra hospitalario, entonces lo que vemos es que eh, vemos sangrado e inmediatamente decimos, ¡ah! Está sangrando por aquí, comenzamos nosotros a alocarnos, corremos y sacamos. ¿Sabe? No por lo que eh, está una persona san, eh, eh, con una evidencia de sangrado, significa que está teniendo un problema eh, de hipovolemia. Nos va a dar una respuesta de la hipovolemia cuando tenemos nosotros las características propias en el aspecto fisiológico. La hemodinamia. En otras palabras, signos y síntomas. Así de fácil, signos y síntomas. Entonces, todo sangrado es masivo, rescate con fluidos. Pero recuerde: un sangrado no necesariamente es un problema de hipovolemia, sino signos y síntomas. Signos y síntomas. Muy bien, todo sangrado, todo sangrado tiene que monitorizarse. Un monitoreo mínimo de 6 horas. ¿Por qué razón? Porque podemos tener nosotros el caso de que usted puede ver en un momento dado un sangrado, pero en el proceso del tiempo puede irse alterando la hemodinámia. Recuerdo que nosotros tenemos cuatro fases de shock. Puede estar en su fase inicial, que el paciente no lo va a sentir, no lo, no, no, no lo siente. Puede estar en su fase compensatoria, donde que el organismo sí tiene una respuesta. Hay mecanismos de compensación, por lo tanto, cuando usted toma los signos vitales, cuando usted tiene, cuando hace una evaluación, hace una valoración de enfermería, hace una valoración propia del paciente, entonces usted no encuentra mayores detalles o signos de alarma, pero ya cuando empieza a pasar un estado progresivo, el paciente comienza a modificarse los signos y síntomas, pero eso no va muchas veces no sucede en el momento, no sucede ni siquiera dentro de la primera hora de onda o la dentro de la primera onda de muerte o la primera ola trimodal de muerte, sino sucede posterior, es por eso que se considera pues cuando hay problemas de hipovolemia en emergencia de, tiene que monitorizarse como mínimo 6 horas. Bueno, lo que dijimos hace un momento, ¿no? El comportamiento de los líquidos en el organismo. Pues en un cuerpo masculino va a tener el 60%, 60% de líquidos en su, en su organismo. Y en el femenino tiene 55, 55. Entonces, y ustedes dirán, ¿ese 5% dónde está? ¿Dónde está? Bueno, esos son los sólidos. Sino que el sexo femenino tiene un poquito más de grasa. Poquito nada más, por favor. Señoritas, señoras, no se molesten. Dije poquito nada más. Solo el 5% mayor que el hombre en grasa, ¿no? Ustedes dirán, pero no, pero mi esposo tiene un poquito más hacia adelante. Bueno, que los hombres tendemos a guardar esas energías un poquito hacia adelante. Sin embargo, el concepto es que en líneas generales, en promedio, hombre o mujer, 60%, y no nos hagamos rollo. Entonces, basémonos en ese 60% de los líquidos corporales. ¿Cuáles son estos cambios cuando hay problemas de la fisiología o de la, de la hemodinamia en el organismo? De arranque, lo primero, nosotros vamos a tener una frecuencia cardíaca alterada cuando nosotros vemos, hemos dicho nosotros que tenemos cuatro fases de shock la inicial donde que usted no va a sentir está sucediendo, está iniciando de acuerdo a los estudios, vemos nosotros que hay cuatro divisiones, entonces esas cuatro divisiones es que lo primero es que cuando hay una pérdida de sangre menos del 15%, menos del 15%, eso quiere decir que si nosotros sacamos el 15% del 60 del, del 60%, del 60%, que usted tiene de líquido y fluidos en su organismo, entonces estamos hablando un total menor, menor de 750 mililitros. Por esa razón, que cuando usted dona sangre, cuando usted dona sangre, usted no puede salir más de una unidad de sangre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas personas agarran, después de donar una unidad, se toman su plato para reponer la sangre. No, su organismo va a reponer su sangre, o no sea, sé, con un vaso de agua, ¿verdad? Entonces, pero no va a ir más allá de esa cantidad de 400 o aún de 500, porque para el ser humano va a ser inocuo y nuestro organismo comienza pues a hacer una hematogénesis y comienza a producir la sangre que está, está saliendo. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? ¿Qué es lo que vemos? Lo que vemos es que la persona... No va a tener mayores signos y síntomas cuando hay una pérdida menor de 500, o como dice la literatura, menor de 0.15%, es decir, menor de 750 mililitros. Ahora, imagínese usted, imagínese usted solamente con 400 centímetros cúbicos de sangre, ¿no? De ahí en sangre, usted agarra y hace, echa, se va a quedar todo manchado. A sus ojos puede parecer algo muy extravagante. Y muchas veces el familiar ingresa al servicio de emergencia asustado. ¿Por qué? Porque está con sangre. ¿Qué es lo que te dice el familiar? Está perdiendo sangre mi familia, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿qué hacemos nosotros? Tranquilo, no se preocupe, somos de emergencia, nos hemos actualizado en el curso de ESCAPRODE e INCAPRODE y estamos actualizados con este curso, así que paciencia. No quiero decir que usted sea lento. Sí, sea rápido, sea preciso, pero su ansiedad va a bajar. ¿Por qué? Porque sabe que 400 centímetros cúbicos aproximadamente, pues, no va a tener las síntomas y los signos que ese paciente pueda tener y solamente es una cuestión de ansiedad. Entonces, usted, com usted comienza a tomar los signos vitales de ese paciente y ¿qué va a encontrar? Un pulso normal. Puede estar levemente aumentado, pero... Está allí. Su nivel de conciencia puede estar ligeramente ansioso. Su respiración, 14 a 20, dentro casi dentro de lo normal. No hay mayor 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 este, eh, evidencia de afectación hemodinámica. Entonces, nosotros pasamos, pasamos ya a la fase 2 del shock. En este caso, tenemos ya una compensatorio, un compensatorio. En el compensatorio, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que el organismo ya comienza a, a, tomar, a tomar su posición de defensa, si lo quieres llamar así. Comienza a compensar. Si algo está saliendo, tenemos que modificar. Entonces... ¿Qué es lo que pasa? Hasta el 30% de pérdida sanguínea entre 750 y 1500 mililitros. Ya vamos a tener un cambio, un cambio en, en, en la presión arterial, vamos a tener un cambio en la frecuencia cardíaca. Pulso va a haber, va a haber pulso. Ah, yo le pregunto a usted, estimado licenciado y técnico de enfermería que me esté escuchando. Ya, y, y también tengo entendido que hay unos médicos allí que están escuchando. ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre frecuencia y pulso? ¿Sabe cuál es la diferencia? Es que la frecuencia se trabaja con tiempo. El pulso no se trabaja con tiempo. Usted toma el pulso en menos de 10 segundos, por, por ejemplo, cuando hace una reanimación cardiopulmonar. Usted toma el pulso en 10 segundos, no toma la frecuencia cardíaca. Imagínense usted <coughs> tiene que tomar la frecuencia cardíaca para hacer una reanimación cardiopulmonar y la frecuencia se toma en un minuto y ya perdió usted cuánto? 50 segundos de, más los 10 que debiera haberse tomado es igual a un minuto. Un minuto de pérdida cuando existe una desoxigenación equivale a 10% menos de vida, ¿correcto? Muy bien, en tal sentido, vamos a decir... Entonces que el pulso solamente es la presencia de los latidos. ¿Cuánto tiene que tomar? 5 segundos. Ya, y la frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca se mide siempre en tiempo. Por lo tanto, ¿cuánto es la frecuencia cardíaca normal? hasta 100 correcto en estado de reposo pero este paciente está en reposo tiene sangrado y usted le toma el pulso entre 100 y 120 qué quiere decir que ese paciente ha perdido más de 750 centímetros cúbicos de líquidos más de 750 de líquidos con líquidos por lo tanto por lo tanto qué significa significa que usted ya tiene que empezar a reponer reponer con tranquilidad pero tiene que empezar a reponer ya aunque el organismo va a compensar qué pasaría si está en una emergencia y usted no puede reponerlo el organismo va a empezar a reponer por sí mismo por eso se llama eh, fase compensatoria del shock no es cierto cuando hablamos de líquido sigamos entonces y la presión arterial Ah, como el organismo está compensando, como el organismo está compensando, entonces la presión arterial va a estar normal, ya dentro de la normalidad. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si ese paciente sigue perdiendo sangre, sigue perdiendo eh, líquidos, por ejemplo, de una forma intrínseca, como hemos dicho nosotros, eh, la... La, la, la pérdida intrínseca en caso de cetocidosis. Otra forma de pérdida intrínseca es, por ejemplo, en caso de pacientes cirróticos. Ingresa el paciente cirrótico con un abdomen muy globuloso. Pero ¿qué cosa hay adentro? Agua, agua. ¿En dónde? En el tercer espacio, en el intersticial. ¿No es cierto? En el tercer espacio. Y nosotros decimos: ese paciente está allí, pero no hay ningún sangrado. Pero sí está, puede estar entrando a un shock hipovolémico. Porque el agua que tiene no está en el primer ni en el segundo espacio. Está en el tercer espacio. Eso quiere decir en el intersticio. Eso quiere decir que ese paciente no está tomando esos líquidos para su, su hemodinamia, para su somatismo hemodinámico, fisiológico. Entonces ahí está el problema, ahí está el problema cuando muchos consideramos, consideramos, consideramos que solamente es lo que vemos, lo que vemos una situación de, eh, para actuar y no y no es así. Entonces cómo podemos nosotros ir viendo es, estos casos, Vamos, este caso de pérdida cuando tomamos los signos y síntomas de una forma directa. Ojo, no estoy diciendo los signos vitales solamente, ¿correcto? Sino los signos característicos. Sigamos. Este paciente sigue perdiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Este paciente llega a perder más de 1.500 centímetros cúbicos de agua interna. Intrínseca o extínseca. O puede venir un paciente por un trauma, un corte, un sangrado y empezó a perder sangre. Y usted no sabe cuánto perdió de sangre. Usted no sabe cuánto perdió de sangre. El, en las familiares que lo traen dicen: ¿perdió sangre? ¿Cuánto? Bastante. Pero para ellos, bastante es un poquito que se le ha manchado toda la cara. <laughs> Y para otros quizás bastante puede ser un balde, porque por ejemplo, pacientes que ingresan a emergencia con tuberculosis, por ejemplo, vienen haciendo una hemoptisis masiva, tanto que traen su baldecito, aquí es lo que he botado, te dicen, y te dicen que lleven un balde, un balde aproximadamente este tamaño, ¿sí? Y ya, esos baldecitos de pintura. Entonces, el paciente viene pues... Con un estado letárgico propio de la pérdida sanguínea. Entonces, ¿pero cómo sabemos nosotros? ¿Cómo lo sabemos? Los signos vitales. Ahí entra. Una pérdida, pues, de 1500 a 2000, es decir, 2 litros, te va a dar una frecuencia ya, hasta, <coughs> perdón, hasta 140 de frecuencia cardíaca. 140 de frecuencia cardíaca. Ya la presión arterial ya no va a estar normal porque ya el organismo, su estado compensatorio ha pasado ya a un hecho más progresivo, más progresivo. Por lo tanto, esta fase se llama progresiva. Pues, ¿no? progresiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La presión arterial ya no, ya como no tener cerca del 30, 40%, entonces, ¿qué es lo que pasa? Comienza a caer la presión arterial, comienza a caer la presión arterial. Entonces, ¿qué encuentran? Frecuencia cardíaca arriba, elevada, mayor de, de 120, 140, y la presión arterial disminuida. Y ojo, estamos hablando de un estado de reposo de ese paciente. Estamos hablando en un estado de reposo. Ya, el pulso. ¿Cómo vas a encontrar el pulso? Hemos dicho que pulso y frecuencia cardíaca es diferente, correcto. Frecuencia, tiempo, pulso, la sensación pulsátil. ¿Qué pasa con el pulso? El pulso lo vamos a encontrar aumentado o disminuido. Disminuido, efectivamente. Efectivamente, estamos encontrando disminuido. La frecuencia respiratoria. Vamos, por lógica, si ese paciente está con un shock hipovolémico, con pérdida del líquido, de la sangre, está, ha, ha caído, está cayendo los fluidos, ya, o intrínsecamente todo el agua que tiene lo está mandando al tercer espacio, al intersticio. Por eso, cuando nosotros vemos un paciente acítico, el agua está ahí, tiene que salir, luego el agua sacarlo y poco a poco, si no va a causar un shock hipovolémico. ¿Qué es lo que vamos a ver? el organismo no tiene suficiente suficiente medios de transporte de oxigenación. Y si no tiene el medio, suficiente medios de transporte de oxigenación, entonces ¿qué es lo que pasa? La frecuencia por mecanismo y respuesta del organismo para tratar de compensar ello va a tener que incrementarse la frecuencia respiratoria. ¿Y cómo está esa frecuencia respiratoria? Es así. Estamos en 30-40 por minuto. Obviamente la diuresis va a disminuir. El llenado capilar, el llenado capilar que es muy importante, muy importante, ya no va a ser menor de 2 segundos, ya va a ser cuatro, mayor de 4 segundos. Ah, me olvidaba. Pero en el, en, el, en, el, en el shock compensatorio, en el shock compensatorio, vamos a ver nosotros que el llenado capilar, el llenado capilar está entre 2 a 4 segundos. Por, por, por eso es importantísimo, por eso es importantísimo que nosotros entendamos que cuando ingresa el paciente, que cuando ingresa el paciente, usted tiene que considerar, usted tiene que considerar eh, el llenado capilar. Todo paciente que ingresa por emergencia en cuestión de, en cuestión de... En situación respiratoria, en situación de trauma, en situación cetocidosis diabética, en paciente consciente, en paciente inconsciente. En todos los pacientes, usted tiene que considerar el llenado capilar, el llenado capilar. Menos de dos segundos, normal. Ahora, por favor, tome un buen llenado capilar. ¿Qué es lo que pasa? Y como se lo digo a mis estudiantes, el llenado capilar no es que usted agarre y solamente presione el echungal. No es que usted lo agarre de esta manera y lo presione con el pulpejo, sino tiene que presionar con la uña de esta manera. Por esa razón es que usted tiene que tener las uñas cortas en emergencia, pues no, usted no puede tener así, porque... Todas regias, esas uñas. No, 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 no. usted está trabajando en emergencia. Y si no, usted es un personal de salud. En salud, la emergencia no te avisa cuando sucede. ¿Ya? No, son regias, obviamente, pero las uñas cortitas. ¿Por qué? Porque lo primero que tiene que ver es un llenado capilar. Un llenado capilar. No pulpejo, sino la uña. Entonces, menos de dos segundos. Normal. Tranquilo. Chévere. Paja, pajita pulenta. Pasa los dos segundos a los cuatro. Estamos en un caso, en un caso, un vaso, estamos en un caso de eh, que ese paciente, ese paciente está compensando, compensando. ¿Correcto? Cuatro segundos inmediatamente usted, eso es una emergencia, eso es, una, eso es un, un signo que a usted le está diciendo. Ahorita, sí o sí, doble vía. ¿Por qué? Porque ese paciente ha perdido cerca del 30-40% de su líquido. Eso es hipovolemia. Pues. Eso es hipovolemia. Entonces, vamos ya al quinto. Llega a más del 40% llega a más de 40, ya estamos en un estado refractario, ya el organismo ya no puede compensar, ya ha llevado a un hecho progresivo y el organismo solamente comienza ¿qué? a tratar de eh, garantizar, garantizar. La supervivencia de los tejidos, de los órganos, Diana en este caso, de los órganos. Entonces, ya estamos en un estado, en una fase, perdón, refractaria. Entonces, ¿qué, qué pasa? ¿Cuánto ha perdido de líquido de esa persona? Más de dos litros. Más. Es decir, más de dos de esta botella. ¿no? no voy a poner acá para no hacer cherry, pero ahí está, más de dos botellas de este tamaño. ¿Se imagina? Más de dos botellas de este tamaño, nos está diciendo usted ya está cerca la muerte. El organismo va a tener una serie de cambios fisiológicos producidos solamente por la bolemia. Por la bolemia. Ahí está, vamos a sacar la marca para no hacerle cherry. Ahora sí, dos libros. dos botellas de esto, de agua, de, perdón, de, 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 de soluciones, de líquido de su organismo, es suficiente para llevarlo a un estado de paro cardiorrespiratorio, Por eso que hablamos de polemia. Ahora, ¿cuáles son los signos que vamos a encontrar? Ah, vamos a encontrar nosotros primero una frecuencia cardíaca incrementada, incrementada. ¿Cuánto es esa frecuencia cardíaca incrementada? Ciento mayor de 140 por minuto, mayor de 140 por minuto. La presión arterial, la presión arterial, la presión arterial lo va a encontrar disminuida y en muchos casos ni siquiera ya disminuida, sino lo va a encontrar ausente, ausente lo va a encontrar. Entonces es muy importante tener esas consideraciones, conocer las fases del shock para poder de esa manera, de esa manera... Ir viendo nosotros cuánto está perdiendo de sangre esa persona. Recuerden, conclusión de esta parte, solamente de esta parte. Entonces, vemos nosotros que si el paciente pierde eh, sangre inicialmente, entonces llenado capilar, menos de 2 segundos. Frecuencia cardíaca, menos de 100, si lo quieres tomar. ¿Correcto? El pulso está normal o ligeramente aumentado. Ya el organismo comienza a compensar. Llenado capilar mayor de 2 segundos. Mayor de 2 segundos. La frecuencia cardíaca entre 100 y 120. Y si ya llega a un estado más progresivo, ahí el pulso es mayor de 4 segundos. Correcto. Pero si usted ya no encuentra un, un, un llenado, si no usted ve un llenado capilar donde que ya no se observa el llenado capilar, el pulso está eh, prácticamente disminuido, disminuye muy filiforme o casi ni lo encuentra o ese paciente ya está en paro cardiorrespiratorio, está inconsciente porque alguien no podría estar en una, en una fase, en una fase eh, refractaria de pérdida de volumen, ya de volumen si es que no se encuentra, eh, si es que no nosotros no no estuviera, perdón, ese paciente en un estado de inconsciencia. Paciente, estado refractario, pérdida mayor de 1.500 o de 2.000, ese paciente está inconsciente. Así de fácil, así de fácil. Eh, entonces, vamos a ver nosotros si, si vemos un sangrado, un sangrado. Eh, eh, ¿Cuánto tiempo podría afectarse? Si tenemos un sangrado a 20 a 25 mililitros por minuto, 25 por minuto, en 30 minutos, en 30 minutos ese paciente puede llegar a un paro, cardiorrespirato par un paro cardiorrespiratorio respiratorio. Si tiene menos de 25 mililitros por minuto. Si tiene ese paciente, ese paciente, ya, a unos. Eh, eh, 50 mililitros por minuto en dos horas podía fallecer, si ya tiene a 100 estamos hablando entre 3 y 4 horas puede fallecer ese paciente por eso es importante es importante considerar considerar en emergencia el problema de la hipovolemia y cuando, cuando nos, nos, me dicen en el sabes que hablemos sobre shock y hablemos sobre intubación Perdón, hablemos sobre shock trauma y hablemos sobre, sobre intubación. Entonces, digo, qué vamos a hablar sobre shock trauma. Lo más saltante y resaltante, ¿cuál es lo que mucho nos olvidamos? La hipovolemia. Ya habrá momento de hablar sobre la sobre el, la hipotermia, que viene a ser el 30%, el 30% de complicaciones que causan la muerte en pacientes que ingresan a áreas críticas y shock trauma. 30%. ¿Se imagina por qué? Solamente porque no se avisora como es adecuado la, y la temperatura. Asumimos todos que el paciente está calientito, pero en realidad. Está haciendo una hipotermia y eso está, le está llevando a una complicación. Y decimos, uy, el paciente falleció. No, el paciente falleció por los cuidados que no se dieron en su debido momento. Así es. Muy bien, entonces no vamos a hablar de shock, solamente lo pongo la, la, la imagen para que usted sepa pues que el shock es un síndrome, un conjunto de signos y síntomas que van a resultar de la baja perfusión, de la hipoperfusión e hipoxia. Obviamente, si hay poca perfusión, va a haber hipoxia hacia los tejidos de una forma conjunta sistémica, ¿correcto? Es decir. Vamos a ver nosotros los diferentes factores que puedan causar el shock. Va a hacer que se llegue el oxígeno a los tejidos y esto va a causar pues, una acidosis, una disfunción, disfunción orgánica que va a tener fases pues inicial, compensatoria, progresiva, refractaria, que hemos hablado hace un momento, y esto les va a llevar a la muerte. Eso es prácticamente, ¿no es cierto? Entender, pues, que. En la, en la fase inicial que hemos dicho, nosotros hemos encontrado diferentes características, voy eh, a hablar un poco más de especialidad de ello, pues este, trataríamos de hablar nosotros de la pan, del gasto cardíaco, del requerimiento energético, el ácido láctico. Así que vamos a hablar en términos promedios, es que eh, usted sepa identificar, sepa identificar la fase inicial. Y esa fase inicial es que todo está dentro de la normalidad y ligeramente el pulso podría afectarse. Entonces, eh, eh, hay diferentes formas de medir la presión arterial media, pero es importantísimo que usted sepa ya en el intrahospitalario pues un monitoreo de la pan para poder tener una, una regulación de, la, de, la, eh, de, de los líquidos en el organismo. y eso también, pues, eh, también tiene que ser considerado dentro de una adecuada presión venosa central. bueno, cuando ya vamos a la parte compensatoria, ya este, el organismo va a tratar de restablecer el gasto cardíaco, va a tratar de conservar la función de los órganos. De los órganos vitales. Por eso, es, por eso es que se consideran signos vitales. Lo que puedes evidenciar. Aunque las funciones vitales. Las funciones vitales vienen a ser otras cosas. Y ahí para usted licenciado. Que me está escuchando. Quisiera aclararle esto. Una cosa son funciones vitales. Y otra cosa son signos vitales. Yo estoy seguro que muchos quizás. En, en algunos. Hasta documentos técnicos han visto, pero pues, las funciones vitales, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Bueno, en realidad no es así. Los signos vitales son frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura y la presión arterial. Justamente por esa razón que no se considera el quinto signo vital, que se dice que es el dolor, pero no se considera un signo vital, al menos no es aceptado como tal, porque no es un signo el dolor, sino qué cosa es, es un síntoma. Por ser un síntoma, entonces no se considera un signo. Pero las funciones vitales, tenemos nosotros las funciones vitales propias y orgánicas del organismo, como por ejemplo la parte gastroenterológica, la parte respiratoria, función respiratoria, función locomotora, función gastrointestinal, etcétera, 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 ¿no es cierto? Y cuando hablamos ya de funciones vitales en términos de vida, pues podemos saber tres características. Es todo aquel ser que puede y que tiene vida. ¿Cómo se considera vida? Vamos a ver este vaso con agua, es vida no, no es vida, ¿por qué? porque no se reproduce, si tiene que, si se reproduce entonces sí es vida, ¿no es cierto? ¿qué más? esto tiene que estar en sociedad está en un grupo de personas, un grupo humano, esa es la segunda característica para que sea una función vital, para que sea considerado vida, ¿ya? y el tercero pues después de que pueda reproducirse, pueda, este, el, el grupo de sociedad tiene que alimentarse, yo no veo que este vaso se alimenta, no puede ser vida ¿por eso? ¿por qué? porque necesita alimentarse, entonces eso es las diferencias, funciones vitales, signos vitales y función de vida como características para considerar a un ser como vivo. Entonces, eh, eh, tenemos... Eh, ya ahora, dentro de estas fases compensatorias, sabemos nosotros por fisiología, pues que existen mecanismos compensatorios. Dentro de los mecanismos compensatorios van a ser los cuatro. Sabemos nosotros que es el sistema de eh, estimulación del sistema nervioso. Sabemos nosotros por la activación del mecanismo de angina, de eh, eh, Tendina angiotensina y aldosterona, ya la liberación de hormona antidiurética y la desviación del líquido intracelular, ¿no es cierto? Que va a ser dentro de, lo, de los primeros, que, que, que el factor compensatorio, ¿no es cierto? La desviación del líquido intracelular. Tenemos estos mecanismos compensatorios que se van a dar en la segunda fase ya cuando se empieza a perder líquido, ¿no? Entonces vemos nosotros, por ejemplo, cuando vamos a hacer eh, la activación del sistema... Del sistema nervioso central. Es decir, vamos a encontrar nosotros rápidamente, voy a mencionar esto porque solamente es un remember. Y ya la, la presión arterial va a disminuir y al disminuir va a estimular al sistema nervioso simpático, al sistema nervioso simpático y de ahí los receptores, los receptores tanto en el arco aórtico, el cuerpo carotideo, van a activar el sistema nervioso central. Al activarse por caída de la presión arterial, el sistema eh, nervioso, este. Perdón, simpático, disculpen, simpático. Entonces, inmediatamente se comienza a emitir adrenalina y no adrenalina. ¿Para qué? Para tratar de compensar. Por esa razón, porque es un paciente que, que tiene hipotensión, se le pone, ¿qué cosa? No, la adrenalina, ¿no es cierto? No es adrenalina. Porque incrementa la frecuencia cardíaca. Es el mismo concepto ya en nuestro organismo también hace lo mismo al activarse el sistema nervioso simpático entonces la adrenalina la no adrenalina comienza a incrementarse y de esa manera se incrementa la frecuencia cardíaca, se incrementa la frecuencia la presión arterial y la contractibilidad cardíaca comienza a activarse otro mecanismo compensatorio por ejemplo es la activación del mecanismo de la renina y angiotensina para tratar de eh, contener los líquidos, ¿no? Entonces, cómo vemos acá, si vemos nosotros que hay pérdida de bolemia, voy a aumentar mi bolemia un ratito. Muchas gracias. Eh, a, a, al disminuir, al disminuir la bolemia, al disminuir el, los, los líquidos que tenemos en el organismo. Entonces, inmediatamente por efectos fisiológicos, el flujo sanguíneo renal también va a disminuir. Y eso que hace, hace que se active la renina hace que se active la renina y esa renina inmediatamente pues va a llegar otra sustancia que se llama la angiotensina 1. Entonces la angiotensina 1 comienza a circular por todo el organismo como quien decir avisando, como que poner a todo el organismo alerta alerta, ¿sabes qué? Estamos perdiendo líquido, estamos perdiendo agua. Hay una hipovolemia. Entonces a la angiotensina es la que avisa. Inmediatamente, una vez avisado, esa angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2. Y entonces, al convertirse en angiotensina 2, inmediatamente va a actuar sobre las glándulas suprarrenales, las glándulas suprarrenales y las glándulas suprarrenales van a excretar aldosterona. Van a excretar, van a hacer una vasoconstricción de todos los, los vasos que tenemos. Y de esa manera, ¿qué es lo que va a pasar? Al incrementarse la aldosterona, va a reabsorberse agua y sodio. Recuerde siempre esto en emergencia. Sodio siempre se relaciona con agua. Por ejemplo, cloruro de sodio. ¿Cuál es el cloruro de sodio en su casa? La sal. Un ceviche salado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué le genera? Que usted tome más agua. ¿Por qué? sodio siempre se relaciona con agua, recuerde eso, ¿ya? Entonces, aldosterona. La aldosterona al incrementarse hace que la se reabsorba, se reabsorba la este el agua, se reabsorba el sodio y de esa manera va a bajar el flujo de la diuresis y va, va a pasar del intracelular al intra vascular, es decir, lo que está dentro de las células va a pasar a los, a, a los vasos sanguíneos y para tratar de qué, de compensar los líquidos que se han perdido, que se han perdido y al y al pasarse del intracelular al intravascular, ustedes saben que eh, nosotros podemos medir los signos vitales a través del intravascular, no podemos to tomar eh, eh, o controlar o Determinar los signos vitales eh, en, otro, en otro espacio, en, en el intersticial, en el intercelular, no, no lo podemos hacer ya de una forma directa, lo podemos hacer bajo otros mecanismos, pero con la presión arterial, ¿dónde usted va a tener la respuesta? En el intravascular. El gasto cardíaco, intravascular. El tono de los vasos, en el intravascular. El pulso, que es el tono de los vasos, la, la sensación la pulsátil, en el Intravascular. Muy bien, como yo digo a mis estudiantes, tarea, tarea, ¿no? Lo más bonito, lo más bonito. Bueno, les dejamos esos dos eh, 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 mecanismos de compensación, ya quizás será por otro problema que les pueda llevar eh, una forma de resumen los mecanismos de compensación, que es liberación de hormona antidiurética y la desviación del líquido intracelular. Ahora, entonces viene ya la fase progresiva, cuando hay pérdida de volumen. Has perdido bastante sangre, has perdido bastante sangre. ¿Hasta cuánto? Hasta 2000, 1500, 2000. Es progresivo. O sea, la perfusión tisular no se puede mantener ya. O sea, ya no, ya no puede... El organismo ya no puede llevar esa sangre. En la compensatoria lo puede hacer para tratar de compensar, pero ya en la, en la, en la parte progresiva ya no lo puede hacer, ya no lo puede hacer. Entonces, esos mecanismos compensatorios, entonces, ¿cómo quedan? Anulados, quedan anulados. Entonces, hemos visto nosotros que, pues, al no haber una buena oxigenación, entonces se incrementa la frecuencia respiratoria para tratar de llevar oxígeno hacia los tejidos, lo que se conoce como taquimio. ¿no? Y obviamente eso implica que hay reducción de la oxigenación. Entonces, vamos a ver pues de la contractividad miocardíaca también se va a disminuir. Obviamente, pues, ¿por qué? Porque no hay agua, no hay líquido. Se incrementa la frecuencia cardíaca. Obviamente, si quieres llevar más oxígeno, vas a tener que bombear más sangre, entonces, pero tienes poca entonces qué tienes que hacer, incrementar mucho más rápido, hacer un ataque cardia mayor de 150 por, por latidos por minutos, obviamente el pulso va a ser débil porque va a llegar poco entre otros, no sé entre otros que podemos ver ya en la parte refractaria ya hay una falla multiorgánica hay hipoxia grave, hay falla renal, hay alteraciones de la coagulación, hay una falla eh, de circulatorio que ya está, es intratable hay déficit de base arterial muy negativo, entonces vamos a ver nosotros pues que ya en la fase refractaria la respuesta va a ser irreversible, irreversible ¿no es cierto? por sí mismo por sí mismo. O sea, el organismo por sí mismo no, no va a poder. Entonces, ¿qué puedes hacer ahí? ¿Qué tienes que hacer? Cuidado. Los cuidados, tratamiento, lo que corresponde dentro de la fisiopatología. tanto un equipo aquí que va a trabajar la parte médica, la parte de enfermería, la parte técnica de enfermería, y en conjunto para dar soporte a lo que el organismo no puede por sí mismo revertir. Eh, <coughs> Bueno, los propósitos, cuando hablamos nosotros en una emergencia, en una situación de hipovolemia, pues es primero, expansión de volumen este, intravascular, segundo, restitución del oxígeno y tercero, solución de la causa de la hipovolemia. Esto, si es que tuviera que tomar un examen en estos momentos, o tuviera que tomar un examen eh, sobre temas de los propósitos, los objetivos principales. Perdón, los propósitos principales que tiene que hacer usted en una hipovolemia, en cualquier situación de emergencia, serían estos tres. ¿Cuál es? Lo primero que usted tiene que hacer es trabajar basado a la expansión de volumen intravascular, incrementar el volumen. Por eso, problema de hipovolemia, agua, ¿no es cierto? Inmediatamente. Lo segundo, restitución de la oxigenación. Es por esa razón que a un paciente que ha perdido tiene pérdida de volumen, sea intrínseco o extrínseco, usted tiene que darle soporte oxigenatorio. ¿Por qué? Porque no hay una buena perfusión. Pues entonces tiene que compensar esa perfusión. ¿Con qué? Dando un soporte oxigenatorio. Entonces, un soporte oxigenatorio. Entonces. El tercer punto, ¿cuál va a ser la solución de la causa de la hipovolemia? No sabemos cuál es la causa de la hipovolemia, ¿sí? entonces vamos a tratar esa causa. Entonces, cuando sabemos ya la causa de la hipovolemia, entonces vemos, si es trauma, trataremos el trauma, si es herida cortante, pues saturaremos. Si es este, eh, eh, un trauma de un vaso, de un gran vaso, entonces tenemos que hacer taponamiento, no es cierto? obturación, no es cierto? inclusive artriturización quirúrgica, entre otros, ¿no es cierto? Solución de la causa de la hipovolemia. Si es en caso de una cetoacidosis, entonces vemos nosotros que hay pérdida de líquido a nivel intersticial, ya, entonces tenemos que dar volumen, dar volumen a estos pacientes que son diabéticos. Por ejemplo, en caso de un paciente que son, eh, eh, tienen cetoacidosis diabética, por ejemplo. En este caso, ¿qué es lo que hacemos? Es, pues, darle también soporte de volumen. Sin embargo, tiene que haber, pues, una paracentesis para poder sacar el líquido de, el, del, de, de, del medio intersticial, del abdomen. Se puede, del abdomen. Y, pero tienes que solucionar el problema de la causa de la bulimia. Ya, y esto ya, pues, va a ser fisiopatológico, renal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué? Eh, eh, estoy viendo ahí que a mí no me están llegando los mensajes, solamente está llegando acá a mi, a mi equipo técnico, pero vamos a poner acá, vamos a poner acá, ahí está para los mensajes, ya ustedes solitos están viendo los mensajes, yo no veo los mensajes, no, sigamos, 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 entonces, así, ahora, qué es lo que puede causar estos problemas de, de hipoblemia pues hipotermia. Hipovolemia te lleva a hipotermia. Hemos dicho nosotros que existe un alto porcentaje de fallecimientos y complicaciones por problemas de hipotermia. Entonces, hipotermia. Otro de los aspectos es que te va a llevar a una acidosis. Y recuerde: una acidosis metabólica es el primer paso para llegar a ser un problema de fibrilación de respuesta cardíaca. De respuesta cardíaca. ¿Correcto? La acidosis, ¿no? Entonces, eh, hipotermia, acidosis y el tercero, los trastornos de coagulación, la hematogenesis, la hematopenia, etcétera, 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 que va a estar dentro de la emergencia, de la situación de emergencia. Eh, cuando nosotros vemos nosotros eh, eh, el tratamiento de todo ello, pues vamos a, a considerar a considerar la, 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 el soporte oxigenatorio ojo, hay que ver algo acá hay que ver algo acá, una cosa es la anemia isopole, isobolémica y otra cosa es la anemia hipobolémica no por dar líquidos no por dar líquidos significa que estamos muchas veces solucionando el problema he conocido casos que estaban con un problema de hemoglobina y que estaban por debajo de lo normal y se empezó a dar líquidos y líquidos ¿qué es lo que pasa? se empezó a licuar nos empezó a licuar la, la, los volúmenes de sanguíneos que tenemos y eso pues causaba una hemodilución una hemodilución se diluyó, la, se diluyó la, la, la sangre y entonces eso le llevó le lleva a un paciente pues a una, a una complicación que que va a ser requerido de una forma de urgencia pues paquetes globulares paquetes globulares entonces no no, por, no porque un paciente esté eh, eh, con un déficit de volumen o una hipovolemia, significa pues, que tenemos que agarrar el líquido y, pff, y darle pues, así a rajatabla de una forma indiscriminada. ¿no? Sino, ¿Por qué? Porque vamos a llegar a una hemodilusión, vamos a llegar a una anemia isobolémica. Eh, en, en cambio, y, y lo otro, ¿no? también por el otro lado, vamos a llegar a una anemia hipovolémica. Cuando se incrementa los, 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 este, eh, los volúmenes, los volúmenes sanguíneos, ¿no? los volúmenes de líquido. Ahora, ahora, cuando vemos nosotros el soporte oxigenatorio, el soporte oxigenatorio, vamos a ver nosotros que hay que diferenciar entre la entrega del oxígeno y el consumo de oxígeno. Usted puede darle una buena oxigenación a ese paciente. Puede darle una máscara de reservorio, ¿no? De ese paciente ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? El consumo puede ser diferente. ¿Por qué? Por una hipovolemia. ¿Por qué? Si usted le puede estar dando oxígeno, pero si está con hipovolemia, entonces no va a poder perfundir, ¿por qué? Porque el líquido, el medio no va a poder Llevar el oxígeno a los tejidos. ¿Por qué razón? Porque no tiene ese medio de transporte. ¿Y cuál es ese medio de transporte? O ese, o ese medio, No, ese, ese ambiente, ese entorno, es los fluidos, la sangre. Por eso es que en una anemia isobolémica, o sea, en una, en una hemodilución, los los, eh, los fluidos se incrementan. Le han metido más de 3, 4, 5, 6 flacos de cloruro indiscriminadamente. Y ese, por decir que está deshidratado. ¿Y qué es lo que pasa? Te causa una complicación. Te causa una complicación. Es por eso. La pregunta: ¿hasta cuántos litros el médico, la parte médica, indica el agua o usted pone allí como respuesta a ese paciente? ¿Hasta cuántos litros? Tiene que tener una respuesta, ¿verdad? Vamos a ver más adelante. Ya, entonces, y siempre el oxígeno va a ser regulado, va a ser regulado. ¿Ya? Ahora, en una anemia hipoblémica, los fluidos es, es, es menos, pero siempre vamos a ver vamos a ver lo el oxígeno va a estar en una forma continua una forma continua cuánto es el requerimiento de oxígeno en anemia por ejemplo isobolémica hemos visto nosotros que cuando hablamos de isobolémica los fluidos es es incrementado vamos a ver a 10 mililitros 10 mililitros de oxígeno por minuto por kilogramo de peso estamos hablando pues ya nosotros de una cuando cuando es este, eh, va a haber una hipoxia tisular por hemodilución o sea, se va a afectar los tejidos, cuando ya vemos la hemoglobina menor de 5 gramos por decilitro. Tener una hemoglobina de 5 grados por decilitro y usted comienza a dar pues, eh, eh, líquidos de una forma indiscriminada, eso le está llevando pues, ese paciente ya a una afectación, a una afectación este. Eh, de los tejidos, ¿no? de los tejidos. Eh, entonces es importante pues considerar ello ¿no? ahora recuerde cuando hablamos de hematocrito hematocrito cuando hablamos de hematocrito considerar siempre el hematocrito menor de 8 y ya estamos hablando de complicación menor de 8 complicación en un estado de hipovolemia, así de fácil eh, cuál es el objetivo principal reponer el volumen intravascular le hemos dicho los tiempos de ósmosis y los comportamientos, tiempo de ósmosis de comportamiento, no es que inmediatamente usted le pone y por una cuestión de, de magia inmediatamente se soluciona el problema, ¿no? Hay un tiempo, hay un tiempo donde que van a pasar por los compartimentos. Eso se llama el tiempo de ósmosis, ¿no cierto? El tiempo de ósmosis. Tenemos que monitorear los cambios de los signos y síntomas de la hipoperfusión para ver si los cambios que se están dando ya, hasta llegar a una normotensión. Una normotensión. Ahora, eh, vemos nosotros la osmolaridad osmolaridad, si los vas a ver en agua, en eh, plasma, ¿no? el uso el uso de soluciones en emergencia, en situaciones de hipovolemia y pérdidas de bolemia. En shock trauma, lo que se tiene que considerar es basado en la osmolaridad de la persona. Nosotros en la osmolaridad de la persona tenemos que considerar el promedio normal de 300, ¿no? 300 es lo, lo normal. Ya la literatura te dice entre 280 y 295 miliosimoles por kilogramo de peso. Esa es la osmolaridad plasmática normal de la persona. Entonces, podemos decir nosotros que una osmolaridad sé sérica, o sea, hiperosmolar, es decir, cuando ya estamos nosotros que una osmolaridad superior a lo, a lo normal va a ser mayor a 320 miliosmoles por kilogramo de peso. Pero ¿por qué tenemos que entender ello en shock trauma? ¿Por qué usted en este curso tengo que estarle hablando de osmolaridad? ¿Por qué tengo que estar hablando de ello? Porque va a ser la clave para saber qué líquidos tiene que usted dar. ¿Cuánto es la osmolaridad, la osmolaridad plasmática en el organismo? ¿Cuánto es? entre eh, pro, como promedio 300, como promedio 300. Entonces, lo mínimo 280, lo máximo hasta 320, hasta 320. Lo normal 280, 295. ¿Correcto? De nuevo? De nuevo. Promedio 300. Lo mínimo 280. Lo máximo de su de su osmolaridad <coughs> plasmática normal en una persona hasta 320. Hasta 320. Es una persona que no ha tomado agua un día, ¿no? No ha tomado agua un día, ha hecho ejercicio y está de sed. ¿Correcto? Hasta 320. Posterior a ello, la osmolaridad, eso quiere decir que ha perdido líquido, ha perdido sangre por diferentes hechos. ¿Correcto? En, 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 en y Entonces, ¿y aquí entra el asunto? El asunto es que cuando hablamos de dextrosa, hablamos de dextrosa vemos nosotros que 252 mili, mil, mil, moles tiene la dextrosa al 5%, dextrosa al 5%. Ahora, yo les digo la pregunta. Cuando usted tiene que tener una reposición, una reposición de líquidos, usted tiene que tener esa reposición dentro dentro de una solución Fisiológica. Se considera fisiológica ¿por qué? porque tiene que ser igual a nuestro organismo, igual a nuestra fisiología. Por esa razón es que usted dice cloruro de sodio o suero fisiológico. ¿Por qué se dice suero fisiológico? Porque fisiológico es igual que nuestro organismo, fisiológico, nuestra fisiología. Pues suero fisiológico. ¿Por qué? Porque su osmolaridad es igual a nuestro organismo. Entonces, si yo tengo un, un líquido que ingresa a mi organismo fisiológicamente teniendo la misma osmolaridad, va a tener las mismas características que, mi que el agua en mi organismo. ¿Por qué? Porque ese suero es fisiológico. Pero una dextrosa 5%... Eh, no va a tener la misma osmolaridad que tengo yo en mi organismo, sino va a tener una osmolaridad baja, va a ser una, una solución hiposmolar, entonces no va a causar una respuesta de sustitución, de sustitución. De los líquidos que yo estoy perdiendo. Por esa razón que tú, uno no se puede hidratar con dextrosa, con dextrosa al 5%. No se puede hidratar. Por eso que la dextrosa al 5% va a salir igual y no va a hidratar nada. ¿Por qué? Porque su su suero, eh, perdón, su osmolaridad es muy baja y no llega hasta la hasta la osmolaridad que tiene el organismo, que es lo fisiológico. Correcto. Vamos a tener soluciones hiperosmolares, soluciones hiper, 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 hiperosmolares. Este, la batería, por favor. No tiene soluciones hiperosmolares. Con el, por ejemplo, vamos a tener el, el manitol, vamos a tener el, el lactato de Ringer también, que hace que se eh, incremente, se incremente. En tu caso, con un ve nada más. Se, se incremente la osmolaridad. Por eso es que cuando nosotros cuando hay un paciente que ingresa a emergencia, a ingresa a emergencia, por ejemplo, por un sangrado masivo, por un sangrado masivo, o ingresa a un paciente en emergencia por, por, un, por un hecho de, de, de un ACB, entonces qué ponemos? Ponemos nosotros un este ponemos manitol para que por osmosis por osmosis comience a absorber el líquido de un de un lugar mayor concentrado, ya, pero menos concentrado a un mayor, mayor concentrado a menos concentrado en términos de hiperosmolaridad. Hiperosmolaridad. Muy bien, sigamos y terminemos de una vez este punto. Vemos nosotros que eh, las soluciones fisiológicas van a, van, que tenemos que tratar en todo ello van a ser de esta forma. A ver. Vemos nosotros, vemos nosotros que eh, cuánto líquido tenemos que poner en el organismo, cuánto tenemos que poner en el organismo para considerar dentro de la normalidad. Ah, pues las soluciones fisiológicas, las soluciones fisiológicas en el organismo tienen que ser de esta manera. Usted tiene que considerar, usted tiene que considerar que hay reportes, de acidosis metabólicas cuando se pone altos volúmenes de solución salina, altos volúmenes de solución salina. Por eso que las soluciones fisiológicas se puede utilizar hasta 3 hasta 3 eh, eh, litros de, eh, eh, de solución fisiológica y uno de coloides para poder sustituir para poder sustituir la pérdida del volumen sanguíneo hasta 3 litros, 3000 ¿correcto? y los coloides pues hasta un litro por ser una solución con una mayor gradiente de osmolaridad pero ojo con esto y con lo que estoy diciendo ¿no? los coloides pueden ser más rápidos pero no necesariamente pueden ser más eficaces ¿por qué? por su incremento de concentración osmolar por eso es que se prefiere antes que los coloides utilizar los eh, sueros fisiológicos, porque tienen una osmolaridad fisiológica igual, igual, igual al organismo, igual al organismo. Eh, pero, pero entonces alguien podría decir, yo pues, entonces voy a utilizar solamente los coloides antes de utilizar los sueros fisiológicos. Incremento un 4%, hay estudios que señalan que incrementan un 4% el riesgo de muerte cuando solamente se utiliza coloides, cuando solamente se utiliza coloides. Entonces, lo ideal es utilizar sueros fisiológicos en la emergencia como para compensar, para compensar estas pérdidas sanguíneas. Ahora, recuerde siempre esto. Uno, un, un, la, una pérdida sanguínea, una pérdida sanguínea, una pérdida sanguínea es que nosotros tenemos que tener la, la consideración de 3 a 1. Tres soluciones fisiológicas como máximo si no hay respuesta, si no hay respuesta, entonces tiene que pasar a paquetes globulares, a paquetes globulares, ¿correcto?, Ahora, ¿qué pasaría si los que nos están escuchando, porque veo ahí un mensaje de personal técnico, me dice: Yo estoy en una posta, no damos nosotros eh, sangre. Entonces, usted tiene que considerar esto. Si ya hay la emergencia, cloruro de sodio, y usted tiene que trasladar, y pone un segundo cloruro de sodio, sigue trasladando, y un tercer cloruro de sodio, y tiene que haber respuesta, tiene que haber respuesta. Ahora, ¿qué nos dice, ¿qué nos dice la literatura? la literatura actual en ACLS, lo, lo más actualizado, 2019, que es lo más actualizado, dice que eh, anteriormente, anteriormente se utilizaba inmediatamente tres cloruros, tres cloruros de, 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 de sodio. Ahora no es así. Ahora, pérdida sanguínea, hipovolemia, un frajo de cloruro. Pone usted mil centímetros cúbicos de suero fisiológico e inmediatamente espera respuesta. Inmediatamente usted toma los signos vitales. Inmediatamente toma la presión arterial para encontrar respuesta, correcto, y va evaluando. Después del primer frasco, del primer frasco. Eh, cuando hablamos, cuando hablamos nosotros de eh, la sustitución en problemas de hipovolemia, en emergencia de eh, paquetes globulares, de paquetes globulares. Cuando hay pérdida mayor del 30%, se tiene que utilizar paquetes globulares. Cuando hay pérdida mayor del 30%, se tiene que utilizar paquetes globulares. ¿Cómo sabemos nosotros que ha perdido mayor del 30%? Cuando es progresivo. ¿Cómo sabemos que es progresivo? Hemos dicho nosotros, la presión arterial está muy disminuida o simplemente no encontramos los pulsos están muy filiformes o casi ni siquiera se encuentran el paciente está inconsciente el paciente está inconsciente ¿ya? y tercero y cuarto perdón el llenado capilar el llenado capilar va a ser mayor a cuatro segundos mayor a cuatro segundos no necesita una máquina usted mismo puede Puede inmediatamente reconocer estas pérdidas. Sigamos. Monitorear pacientes con hipovolemia. Tiene que monitorear sí o sí. Sí o sí. Cada 15, cada 30, cada 60. Hipovolemia. Cada 15, cada 30, cada 60. Esto también ha cambiado en la actualidad. En la actualidad ya no se estila a hacer cada 15, sino se, se estila hacer. Tres, un monitoreo continuo, seguimiento de acercamiento a los 10 minutos, a los 20 minutos, a los 30 minutos. Antes era 15 minutos, 30 minutos y a los 60 segundos. Entonces, en la actualidad, esto es el monitoreo de todo paciente con hipovolemia por un shock hipovolémico, sea intrínseco o sea extrínseco, tenemos que nosotros considerar 10, 20 minutos. 30, cada 10 minutos, cada 10 minutos va evaluando usted por una hora hasta encontrar un tipo de respuesta. Y de allí, cada 20 minutos, y de allí, cada 30 minutos. Así y va a llegar a un promedio de 24 horas con respuesta de la, eh, la bolemia. Ahora, si persisten los signos, no hemos solucionado el problema, el problema de la bolemia, sigue el paciente en la emergencia. Uso de inotrópicos, uso de vasopresores en este caso, correcto. Ahí recién van, van a utilizar las drogas, el médico prescribe la prescripción, la, la, la prescripción y comenzamos a tratar recién el uso de fármacos, recién el uso de fármacos. Muy bien, muchas gracias. Estamos entonces con esos puntos, eh, terminando esta esta parte, no esta parte. Avanzamos con la siguiente diapositiva, por favor, para poder ir avanzando. Eso es en relación a la bolemia, la bulimia. Saludos también a los colegas que nos están saludando desde el, pa, el, el país, perdón, desde la ciudad de Arequipa, también veo allí oh, algunos, algunos colegas, algunos personales técnicos de enfermería que nos están nos están este, ah, viendo en esta oportunidad de Piura, veo los saludos de Tumbes, Cajamarca, vemos pues que eh, en Capo de Escapro este, esta empresa está, está siendo nacional, ¿no? Y de alguna u otra manera poder pues este, eh, agradecer, eh, poder compartir con ustedes, poder compartir con ustedes la, la oportunidad de poder llevar esta información, esta información de, de una forma más magnificada, magnificada. Muy bien, eh, vemos nosotros, <coughs> vemos nosotros. De, eh, acerca de la reanimación cardiopulmonar. Muy bien, podemos poner por favor el. minimícelo por favor. ¿Sí? Que no, ah, ahí está. Bien, eh, ¿qué, qué, ¿qué podemos decir nosotros sobre reanimación? No podemos hacer reanimación el, el día de hoy, pero eh, me, 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 me escriben, me escribieron, ¿qué es lo último de la, qué es lo último de la reanimación cardiopulmonar? Que se, que se dice en shock trauma. Bueno, eh, en realidad, si es que hablamos ya de, de, de en shock trauma eh, y hablamos de reanimación cardiopulmonar básica, ya o avanzada, vamos a entender pues que eh, el concepto de, de reanimación viene a, a darse no solamente en el área intrahospitalaria, ¿no? Ahora, no solamente pues, dirigirnos por AHA, ¿no? también tenemos nosotros eh, la reanimación por certificaciones de, de, de EXI, ¿no? EXI, certificaciones de... Eh, hasta el Consejo Peruano de Reanimación, ¿verdad? El Consejo Peruano de Reanimación. Y hay que entender algo, ¿no? Hay que entender algo. Una cosa es la capacitación y otra cosa es la certificación. La certificación certifica qué tanto usted sabe. La capacitación te forma, te enseña en términos de reanimación cardiopulmonar. Entonces, ¿Qué dicen las acreditaciones o la última publicación que es el año 2019, 14 de noviembre, en realidad, de, de AHA? Y ojo, hay que aclarar algo acá. Eh, una cosa es la actualización y otra cosa son las nuevas guías. Las nuevas guías salen cada cinco años. Corresponde ya al año 2020 que salgan las guías sobre reanimación cardiopulmonar eh, de acuerdo a la American Heart Association. Ya, pero por problemas de pandemia, por problemas de pandemia, se ha tenido que trasladar un año más, un año más. Entonces, el 2021 va a salir lo que corresponde a las eh, nuevas guías. Ahí sí vamos a hablar de nuevas guías. Lo que podemos hablar ahora son actualizaciones, las actualizaciones. Entonces, sigamos. Primero, ¿qué nos dicen las guías? Las guías nos dicen, pues que eh, perdón, qué nos dice las actualizaciones disculpen, actualizaciones nos dice que eh, hay gran parte, gran parte que, que, que los centros de atención telefónica deben ofrecer instrucciones de reanimación y deben capacitarse los, los operadores telefónicos en caso de reanimación cardiopulmonar en adultos y eso deben dar instrucciones a las personas que llaman, ¿qué significa? que una persona que está con reanimación con, perdón, con paro respiratorio, la persona que está al otro lado, el operador, tiene que estar entrenado. Y un hospital, y un hospital, y ahí se tiene que trabajar, pues, en los sistemas integrados, en los sistemas integrados del Ministerio de Salud, eh, Emergencias y todo ello. Lamentablemente, en nuestro sistema, vamos a decirlo de la manera más linda, eh, eh, no está todavía madura, <laughs> para decirlo de alguna forma, ya para la, la primera respuesta en emergencia, ¿no? la, primera, la primera respuesta en emergencia, entonces se tiene que mejorar mucho. Sin embargo, ¿cuál es lo óptimo? Lo óptimo es que se tienen los centros de atención telefónica tienen que ofrecer instrucciones de reanimación y ahí para eso tienen que capacitar a los operadores y de esta manera dar instrucciones a las personas que llaman. Cuando tiene una emergencia, usted, cuando tiene una emergencia, ¿a dónde llama? ¿A qué número llama cuando tiene un paro cardiorrespiratorio? respiratorio? O sea, un transeúnte está ahí, usted está en la calle, ¿a dónde llama? Entonces, generalmente llaman al 111. Llama, a mí puede decirme, yo llamo a 105, ¿no? 105 es la policía, ¿no? El SAMU 106, la mujer número 100, ESA 2 117, MINSA 113, Bomberos 116. El más conocido es los Bomberos 116. Pero sea cual sea, en el Perú ya tenemos que estar actualizados. Nosotros entender que eh, eh, los operadores tienen que cap estar capacitados para dar una respuesta de primeros auxilios de reanimación vía telefónica. Asimismo, eh, las guías, las actuales guías 2019 dice que la idea no es solo sacar de un paro cardiorrespiratorio sino que ese paciente neurológicamente se encuentre bien y aquí hay que hacer una aclaración y algo dirigido para todos, ¿no? esa es una de las razones por lo cual el paciente eh, en paro cardiorrespiratorio debe darse hasta los 10 minutos, hasta los 10 minutos, eh, estos 10 minutos es porque después de los 10 minutos el cerebro ya entra en MC. Después de los 10 minutos, ese cerebro está entrando en muerte cerebral. Por esa razón es que la idea no es solamente sacarlo del paro cardiorrespiratorio, respiratorio, sino que esa paciente o ese paciente o esa víctima tiene que encontrarse, buscar que se encuentre neurológicamente. Bien, neurológicamente bien. Entonces, eh, para ello, un centro, de, un centro de paro cardíaco o un centro de emergencia tiene que tener un, cateterismo, un, un lugar para cateterismo cardíaco de emergencia. Tiene que tener manejos específicos de la temperatura. Tiene que tener un apoyo hemodinámico. Tiene que tener experiencias neurológicas. ¿Correcto? Es un centro de paro cardíaco. Y muchas veces cuando. cuando suceden los traslados en paro respiratorio, no se traslada por la demanda, sino se tiene que trasladar de acuerdo a la especialidad y soporte hemodinámico, por esa razón es que en el marco normativo que se establece la obligación de los establecimientos de salud, tiene que dar atención médica en caso de emergencias en este caso hay partos, no lo ponen los partos, pero el asunto está no por lo que cada centro de salud, no por lo que cada establecimiento de salud, tiene que darle a usted una atención de emergencia significa que sea el centro óptimo, el centro de paro cardíaco óptimo que le va a ayudar a tener una mejor respuesta de cuidados post paro cardíaco que dicho, de ese, dicho sea de paso viene a ser el quinto eslabón, el quinto eslabón tenemos en realidad eh, eh, varios lugares donde podrían estar pero el quinto eslabón, pues ya viene a ser este centro de paro. Así también en la, en, la, en la actualización de las guías de reanimación cardiopulmonar, vemos nosotros que durante la reanimación cardiopulmonar, en lo antiguo, era que se podía utilizar una bolsa, mascarilla o un dispositivo avanzado, un dispositivo avanzado tales como por ejemplo esto, este tenemos un dispositivo avanzado. Entonces, esto ingresa por el paciente, por la boca, y ya queda intubado. Y con, porque por aquí se da la oxigenación. Ahora lo vamos a ver esto en un poquito de práctica tallercito. Entonces, durante la reanimación, eh, eh, se podía utilizar una bolsa mascarilla o un dispositivo, en este caso supraglótico avanzado, para la vía aérea, para la oxigenación y ventilación durante la reanimación. Tanto en, en el intrahospitalario como en el extrahospitalario. Ahora, ¿qué dice, no? El uso de dispositivos avanzados para la vía aérea. Entonces, durante la reanimación, en cualquier contexto, en cualquier contexto, se puede usar una bolsa, mascarilla o dispositivo avanzado para la vía aérea. Anteriormente, pues, hablaba, ¿no? De que solamente un intrahospitalario o extrahospitalario pero en este caso nos dice que en cualquier contexto, ¿qué significa en cualquier contexto? Podría ser en una empresa, podría ser en un mercado, puede ser en la vía, debiéramos tener nosotros estos dispositivos. Se puede usar también dispositivos supraglóticos que hemos visto hace un momento. Podemos tener nosotros, pueden ser en adultos, en entornos de, de baja tasa de éxito en la intubación de y mínimas oportunidades de entrenamiento. ¿Qué significa? Cualquiera puede utilizar este intu estas intubaciones. Cualquiera. Cualquiera puede utilizar estas, estes, estos dispositivos supraglóticos que tenemos de gel. ¿Correcto? Pero, ¿qué es lo que pasa? Este esto no necesita mucho entrenamiento. No necesita mucho entrenamiento. Pero pero qué dice la AJA? dice que si bien es cierto que tenemos acá un dispositivo supraglótico, pero lo que tiene que hacer usted es a, hacer que ese dispositivo supraglótico tenga al menos personal que pueda utilizarlo. ¿Cuánto es lo, 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 el tiempo adecuado de entrenamiento cuántas veces usted tiene que utilizar este dispositivo o, 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 o un, una intubación endotraqueal para poder decir que ha entrenado 12 a 15 veces al año 12 a 15 veces al año eso nos indica que usted tiene que estar continuamente continuamente pues eh, 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 preparándose preparándose correcto muy bien Vemos nosotros ya la representación esquemática de las recomendaciones de, 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 de soporte vital, cardiovascular, avanzado, sobre el uso de los dispositivos avanzados por la vía aérea durante la reanimación cardiopulmonar, este, por la vía aérea cardiopulmonar, ¿no es cierto? Entonces, usted lo que va a hacer es que eh, eh, en el contexto hospitalario, el objetivo es instar, administrar instalar este dispositivo supraglótico hasta que llegue al contexto eh, hospitalario, donde que los profesionales, expertos y entrenados en procedimientos avanzados de la vía aérea van a poder tomar este dispositivo supraglótico y poder reemplazarlo por un tubo endotraqueal. ¿Qué más nos dice las guías? Perdón, dale con las guías. Las actualizaciones 2019. Nos dice que se recomienda la adrenalina de un miligramo cada 3 a 5 minutos, cada 3 a 5... No se, no se recomienda administrar... Eh, a ver, ¿cómo explicamos esto? Una de, las, una, de, una de las complicaciones, una de las complicaciones en reanimación. Es que se comienza a utilizar la adrenalina de una forma indiscriminada. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces no, la, las guías te mencionan que no se recomienda el uso de, 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 de dosis altas de, 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 adrenalina, de adrenalina como rutina, ¿no? Como rutina. Puede ser por una cuestión ya muy, una situación ya eh, 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 especial que se puede utilizar depende del caso y de acuerdo ya a la prescripción y evolución, evaluación médica. Eh, se puede considerar la administración de vasopresina, pero no ofrece ventaja como sustituto de la adrenalina. Es una utilización muy importante, ¿no? De esa manera ya la vasopresina ah, por sí sola, por sí sola, ha dejado de, de ser parte de su uso, ¿no? Por sí sola, ya, ya que el uso puede, puede darse eh, sumado juntamente con una adrenalina o lo puede combinar con adrenalina pero eh, no ofrece sustituto no o sea no, no 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 podemos utilizar vasopresina reemplazando a la adrenalina no no no, no eso no, no, no es así no lo, lo han hecho pero las guías las actuales la actualización te dice no 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 se debe utilizar no se debe de hacer eso eh, bueno en la administración del caso de paro cardiorespiratorio cardíaco con ritmo defibrilable resulta razonable administrar la adrenalina tan pronto sea posible, ¿no? esos son para ritmos desfibrilables, ¿cuáles son los ritmos desfibrilables? ¿cuántos ritmos se desfibrilan? la FB y la TB, es decir la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular, resulta razonable administrar la adrenalina Después que los primeros intentos de desfibración hayan fallado, hayan fallado. Muy bien, hasta ahí lo último de la, de la actualización de las guías 2015, Aja, Aja, en reanimación cardiopulmonar. Reanimación cardiopulmonar. Ahora, eh, eso es en el, en, en el básico. Ahora, ustedes dirán, ¿y ahora el avanzado? ¿Y ahora el avanzado? Bien. Vamos al avanzado un poquito, vamos a, a, a ver el avanzado entonces, ¿correcto? Cuando hablamos, minimizamos, cuando hablamos ya del avanzado, vemos nosotros que eh, una de las cosas que se ha eliminado, la recomendación de gritar, pidiendo ayuda, a activar el sistema, el sistema de emergencia de algoritmo. ¿Qué, ¿Qué nos decía anteriormente, no? Ante una emergencia, un paro cargatorio, tenemos que activar. ¿Cómo se activa, mi estimado...? este, que gritabas, ¿no es cierto? ¡Paro! ¡Paro cardíaco! ¡Auxilio! ¡Ah! Bueno, eh, eh, se ha eliminado esa recomendación de gritar ya eh, pidiendo ayuda, sino que debía tenerse, a, a activarse un sistema de emergencia como parte del algoritmo. ¿Y eso qué implica? Que tiene que haber, pues, por ejemplo, tú en tu casa, mi estimado, este que eh, en tu casa En todo tu barrio Tienes que tener un timbre De pánico ¿no? un timbre de pánico. Sucede un paro cardiorrespiratorio Inmediatamente Ya sabes Que vas, tocas ese timbre Y en todo tu barrio Como ya estás acá en el curso Ya tienes que ir y preparar Para que todo tu barrio Va a tener un equipo de respuesta De reanimación Es una vida hermano, es una vida Tienes que estar preparado. Y peor aún si tú trabajas en emergencia. O peor aún si trabajas en un hospital, ¿no es cierto? Y te han visto por ahí con tu uniforme saliendo. Y peor te vas a comprar pan con tu uniforme. Peor todavía, pues, mi estimado DJ. Este, ¿No es cierto? Entonces, regresando al punto. Este, eh, los, la, las, las actualizaciones hacen referencia. Hay que se tiene que activar un sistema de emergencias del algoritmo, pero esa activación de sistema de emergencia, ¿cuál es? Mediante un código de paro. ¿Cuál es ese código de paro? El código azul, ¿no es cierto? Código azul. Internacionalmente paro y respiratorio, ¿cuál es? Código azul, código azul. Pero estamos en el Perú, somos medio contreras, pues, somos medio contreras. <laughs> Entonces, no han puesto código azul. La norma técnica dice paro cardio-respiratorio en los hospitales. Código rojo, código rojo. O sea, muchas películas han visto, ¿no es cierto? El código rojo. Entonces, para emergencia en el Perú, solamente en el Perú, el código de paro es código rojo. Correcto. Pero que internacionalmente se conoce como código azul. Entonces, ¿qué nos dice? Usted tiene que activar el sistema de emergencia tienes que tener un sistema de activación. Por eso es que en el hospital donde usted se encuentra como emergencia, en shock trauma, usted tiene que tener un timbre. Y ese timbre tiene que ser para activar la emergencia. No es que usted, el paciente, entre en paro, carga respiratorio, doctor, paro, paro. No, 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 eso, eso ya fue, así ya no es. Antes puede haber sido así porque la recomendación era gritar pidiendo ayuda. Ahora es... Activar el sistema de emergencia. Mucho más bonito, ¿verdad? <laughs> mucho más bonito. Mucho más live. <laughs> Sigamos. Eh, vemos nosotros, pues, eh, eh, en las. Bueno, eh, eso, eso está ya desde las guías anteriores, eh, que se, ha, se, ha, se considera las, la vigilancia de prevención, reconocimiento, la activación del sistema de, 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 de emergencia, ¿no? De emergencia. Creo que tengo mayor retraso. Ajá, ahí está. Muy bien. Vamos a ver. Puedes ponerlo, por favor. Se ha, se ha salido. Entonces... Vemos nosotros, pues, que en eh, estas eh, guías continúa siendo los mismos eslabones, los cinco eslabones, vigilancia y prevención, reconocimiento, activación del sistema de respuesta de emergencia, la, la RCP de alta calidad inmediata, desfibrilación rápida, desfibrilación rápida, el soporte vital avanzado y los cuidados post-paro cardíaco, ¿no? Los cuidados post-paro cardíaco. Sigamos. Eh, bueno, y aquí, y aquí es importante, las guías, perdón, las guías, y dale con las guías, las actualizaciones, las actualizaciones de, de la guía, actualización de la guía, es lo correcto, habla pues de la oxigenación, ¿no? De la oxigenación. Y vamos a, y vamos a, a, acá, a, a ver pues que, que, acá hay algunas características que se, que se tiene que considerar, que se tiene que considerar en relación pues al COVID, ¿no? En relación al COVID ya Vamos. Entonces, ah, bien, me, me olvidaba. También la, las actualizaciones nos hablan, pues, que debemos tener nuestras gavetas para los medicamentos. Si bien es cierto la nt 042 que es la norma técnica de emergencias no nos habla de paro cardíaco, de, perdón de las de las de los medicamentos y drogas de emergencia que tienen que tener. Pero existen otras normativas, otras normativas por cuestión de tiempo que no lo estoy poniendo. Ya, eh, 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 entonces este, nos, nos dicen que tenemos que eh, considerar considerar eh, las eh, estos estos medicamentos en el coche de paro. Ya, entonces usted tiene que tener como parte de, la, de las actualizaciones una gaveta de los medicamentos en paro cardíaco, adrenalina, vasopresina, diodocaína. Amiodarona, atropina, dopamina, doputamina, isopropenol, ¿no? verapamina entroprocito, nitroglicerina, sedilanid, que últimamente ya no hay sedilanid, lo han buscado por todo, el verapomilo, ¿no? El, rocur el bromuro rocuronio, que está escaso, entonces, no ingresa al mercado peruano, ¿no? El bromuro rocuronio, ¿no? Tienes que tener tú entre eso, ¿no? Entre otros, ¿no? Es lo que dice Daniel. Ah, y aquí una, una, pequeña, una pequeña actualización. Este, eh. eh si usted no tiene un coche de paro y he entrado a supervisar, me acuerdo, fui a cuando me tocó llegar una supervisión a, a, una, a un, centro, un centro de emergencia, encontré un centro de salud, un centro de salud que había tenido cinco eventos de paro cardiorrespiratorio respiratorio en seis meses. Pero como era un centro de salud, no habían. Puesto un coche de paro, tal y como decía, la norma, tenían sus medicamentos ahí. Entonces yo le digo, ¿pero por qué no pusieron su coche de paro? Decía, es, que no, es que el petitorio de coche de paro no, no nos ha llegado. Pero si no tienes un coche de paro, entonces lo mínimo que tienes que tener es un maletín de paro. Y en ese maletín de paro, tiene que estar las drogas que vas a utilizar, los drogas, insumos y equipamiento. Y si no tienes un, un, un maletín de paro, aunque sea una bolsa con esos medicamentos, bolsa de paro lo llamarás, pero tienes que tener esas drogas, tienes que tenerlo, porque eso dice la norma técnica. Y, pero no vayamos a más allá de la norma técnica. Es una cuestión de que es una vida. Basta que hay una vida que se pueda perder por esta situación, sustenta la necesidad de todo ello. Saludos, están que nos mandan saludos desde la ciudad de Arequipa, nos están mandando desde la ciudad de Piura, ya a, a la empresa, y, y pues de verdad que estamos muy agradecidos por la audiencia, estamos más de 300 personas que están en audiencia, y, y, y bien, adelante, sigamos entonces. ¿no? Eh, ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos dice también las guías? La, la actualización de las guías. En toda reanimación tiene que tener equipamientos completos e insumos completos y eso es parte del coche de pago. Los algoritmos siguen los mismos, no se han cambiado, siguen en el, 2000, en el 2015 tanto para el, eh, el, el, su actualización de 2018, ya lo hemos mencionado, ya eh, y en el 2019 no La calidad misma, la calidad del RCP, de la reanimación, de comprimir fuerte, al menos 5 centímetros y rápido, fuerte y rápido, 5 centímetros de 100 a 100, a, 100, a 120. ¿Sí? ¿Ya? Eh, ¿me, ¿Me decías, dime? No, está bien. Ya. Eh, eh, ¿Qué más? Eh, reducir las interrupciones de la compresión. Ah, aquí hay algo importantísimo. <coughs> Algo importantísimo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hacemos desfibrilación, cuando hacemos desfibrilación, eh, el paciente desfibrilamos. Está mi maletín de desfibrilación allí. ya ¿Puedes pasarme mi, mi maletín de desfibrilación? Cuando hacemos desfibrilación, tomamos el desfibrilador. ¿Ya? Y en eso que va a cargar, en eso que va a cargar, el rojo, maletín rojo, el que va a cargar. ¿Ya? No, no lo tengo acá, lo tengo arriba, ya, olvídate. Olvídate, olvídate. Lo vamos a hacer. La próxima la próxima actualización, vamos a utilizar nuestro desfibrilador. ¿Ya? Nuestro desfibrilador. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ponemos el desfibrilador, o si tenemos un DEA, ponemos el desfibrilador. Cuando desfibrilamos para poder ver el ritmo, nosotros dejamos de hacer compresiones eh, torácicas. Compresiones torácicas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Después de dar las compresiones torácicas, yo voy a, perdón, la desfibrilación, voy a continuar las compresiones torácicas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando vas a censar, estás dando compresiones torácicas, viene el desfibrilador o el DEA, pone las palas, tú sigues dando, y sales. ¿Para qué? Para que cense para que el desfibrilador tenga la sensibilidad de que si ese paciente está con eh, latidos cardíacos, está desfibrilando, perdón, o está afibrilando, ¿no? Entonces, este, eh, eh, si tenemos ello, nosotros salimos. Toma la información y hasta que se cargue, porque tiene que cargar la fuerza, los yus necesarios, Usted no puede dejar de estar dando compresiones. ¿Por qué razón no puede estar dejando de dar compresiones? Porque lo máximo que usted puede, usted puede dejar de dar compresiones en un, una, en un evento de compresiones torácicas es 10 segundos. 10 segundos. No puede pasar más de 10 segundos. Es decir, su reducción tiene, las interrupciones tienen que ser al mínimo. Al mínimo. Y ese mínimo significa hasta 10 segundos. Hasta 10 segundos. Si usted hizo una pausa dando compresiones y ha dejado de dar más de 10 segundos, entonces usted tiene que empezar de nuevo a dar compresiones torácicas. Compresiones torácicas. ¿Correcto? Eh, eh, cambiar el compresor cada dos minutos o si está si está cansado ya hay muchos tienen el, el, el PCR boom o cardipum que le dicen o boom, le dicen otros ya que le ponen los compresores y ¡pum! solito va a dar compresiones eh, torácicas no es cierto si no se usa un dispositivo avanzado para la vía aérea la relación compresión de ventilación siempre va a ser 32 32 en la actualidad en la actualidad ya no se, no, po, me refiero por términos de pandemia, no se utiliza la ventilación, no sabemos eso, ¿no es cierto? También nos habla de la capnografía cuantitativa, la presión intracranial que nos vamos a tomar ahora. Muy bien, eh, dosis fra, eh, farma, eh, de tratamiento farmacológico en, en, un, en el algoritmo no ha cambiado. En las dosis intravenosa, bueno, intraoral, de adrenalina, un miligramo cada 3 a 5 minutos. ¿ya? Eh, amiodarona, bueno, los que utilizan amiodarona, en, no tenemos nosotros amiodarona, pues en bolo 300 miligramos y una segunda dosis de 150, eso es el, el protocolo. ¿no? La. <coughs> También nos dicen que se puede utilizar la lidocaína pues, como primera dosis de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo y la segunda dosis de 0.5 a 0.75 por miligramos por, miligramo por kilogramo de peso. ¿no? Eh, entre otros que podemos ver sobre el avance, si no quiero, quiero llegar a mi intubación. Eh, cuando hablamos ya del de paciente ha vuelto a su estado, hablamos del DRCE, que se retoma la circulación espontánea es cuando hay presencia de pulso ya algunas veces no vas a encontrar presión arterial pero tiene que haber presencia de pulso no es cierto eh, de otra forma también es el aumento abrupto el aumento abrupto sostenido de la, de, 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 del pco2 del del 2 de, de la presión parcial de, de co2 de la tensión parcial de co2 generalmente se incrementa a mayor de 40 milímetros de Mercurio. También hay ondas de presión arterial espontánea cuando se comienza a hacer una presión intracranial. Bueno, pues eso ya nos vemos en hospitales pues especializados, especializados. ¿Qué más nos dicen las actualizaciones? No olvide en tratar sus causas irreversibles. Está dentro de las guías. Muchos no lo mencionan, ni aún en los hospitales no lo quieren mencionar. No, vamos a ver de acuerdo a la respuesta. No, las mismas actualizaciones lo dicen, ¿no? Las 5H. Por ahí vi yo una literatura que hablaba de las 4H, porque incluía uno. Bueno, la literatura en Aja nos dice 5H. Hipovolemia, hipoxemia, hipoglucemia, hipo, hipo, hipo hipoputa, Potasemia, puta, puta, ¿no es cierto? Se está viendo borroso, me dicen por ahí. A ver, hay que, hay que ver, algo está fallando, no lo creo. ¿Está bien? ¿Está ok? ¿Está ok? A ver, muy bien. Algo, algo está fallando ahí, mi estimado, cuando usted está viendo borroso. ¿Ya? Me parece que puede ser la máquina. ¿ya? Pero aquí estamos, ok. Sigamos, hipotermia. Eh, las 5 T's, las 5 H's y las 5 T's. Siempre hemos considerado 5 H's, siempre lo hemos considerado 5 T's, ¿no? Pero. Puede encontrar usted alguna literatura que diga 4H, 4T, porque incluye. Ya, pero lo común, lo general, es 5H, 5, 5, 5T. Eh, taponamiento cardíaco, neumotoras no de atención, toxinas, trombosis pulmonar, trombosis coronaria. Es decir, las causas reversibles en caso de un paro cardio respiratorio. El algoritmo circular de paro cardíaco en adultos que se va a dar en, en la actualización de 2018 es pues iniciar la reanimación cardiopulmonar, pues administrar oxígeno si que tenemos, conectarnos al monitor defibrilador, verificamos ritmo y pues en caso de descarga, ¿ya? No hay, damos la descarga y continuamos con reanimación. Continuamos con la reanimación, monitoreamos la reanimación de calidad, hacemos una reanimación cardiopulmonar continuo, ¿no es cierto? Utilizamos la farmacoterapia y consideramos nosotros siempre la posibilidad de un dispositivo avanzado con capnografía, ¿no es cierto? Y, y eh, que tratamos las causas reversibles, las causas reversibles, ¿no es cierto? Esto es en caso de un paciente de 2018 en, en su esquema circular. Muy bien, hasta allí pues hemos dicho lo, lo, lo más elemental, lo básico de de, de reanimación cardiopulmonar, tanto el básico como, como avanzado, ¿no? Vamos por favor con el siguiente con el siguiente. Entonces, eh, vamos a trabajar con la cuarta diapositiva, ¿no es cierto? Y digamos la penúltima también porque queremos ver algunos aspectos ¿no? Me dicen el manejo de la vía aérea me está haciendo la pregunta del manejo de la vía aérea y justo es el tema que vamos a Vamos a tratar el manejo de la vía aérea. Saludos también para nuestros compañeros, nuestros amigos de, 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 de Piura. Me han visto también algunos que están desde el, la ciudad de Pucallpa. Están en el curso, ¿no? Están en el curso. ¿Preguntas? A ver, ¿ningunas? Ajá. Muy bien. Al 116. Ajá. Acá nos saluda Giancarlo, Giancarlo, <laughs> Giancarlo desde Arequipa, ¿no? Saludos a Giancarlo de Arequipa, muy bien. Ajá, tenemos acá a muchos, ¿no? Tenemos a Fabiola, Carolina, Miranda, Fernández, Katia, Ávila, Lisset, Michelle, Víctor, etcétera, etcétera, etc, ¿no? Miriam, Gettel. Bueno, son como más de 300 personas que, como les digo, yo no, no tenemos mucho espacio para ir trasladando. ¿no? Entonces, verificamos entonces manejo de la vía aérea. Muchas gracias a todos por los saludos y los buenos deseos. Sigamos entonces. Algo que tenemos que ver acá. A ver, Trauma, PHTLS, NaEM, NAEM EXI, ¿no es cierto? Que son las, las, las instituciones que certifican la atención en, en, en emergencia. Perdón, en, en trauma, disculpen. Entonces, eh, ¿Se acuerdan que nosotros tratamos o se trata siempre el manejo de la vía aérea en caso de trauma? En todo shock trauma, en todo shock trauma, se va a trabajar siempre el ABCDE. Eh, pues eh, en realidad ya son dos versiones atrás, dos versiones atrás, que se comienza a tratar, se comienza a tratar la... Eh, la, las, las, la secuencia, la secuencia del algoritmo de trauma con el X A B C, D, e. X A B, C D. Cuando trabajamos de X, vamos a ver nosotros pues la eh, hemorragias, ¿no? Las hemorragias. Lo primero que usted tiene que hacer en situación de trauma, sangrado, empezar con X. ¿Qué cosa es X? hemorragias, hemorragias, actualízamelo por favor, hemorragias, ¿no? Este, a manejo de la vía respiratoria, respiratoria y disminución de movimiento, ¿no es cierto? Se acuerdan anteriormente, anteriormente qué cosa era, era pues este manejo de la vía respiratoria, ¿no es cierto? Y, y, y se hablaba de eh, eh, disminución de restricción de movimiento de la columna cervical o inmovilización de, la, perdón, inmovilización de la columna cervical, ¿verdad? Era manejo de la vía aérea y, dis y, y, rest y inmovilización de la columna cervical. Así era el, el, el término. Bueno, lo correcto en la actualidad es decir. Manejo de la vía respiratoria y disminución de movimiento de la columna cervical. En todo caso, manejo de la vía respiratoria y restricción de movimiento de la columna cervical. Ya, y recordemos: todo paciente con trauma, todo paciente con trauma, Usted tiene que considerarle a ese paciente que tiene riesgos de lesión a nivel cervical, salvo que usted sea una persona que tenga rayos X en los ojos, ¿no es cierto? Y, y inclusive si es a un médico, tiene que considerar ello hasta que el especialista lo comience a hacer el tratamiento en la parte intrahospitalaria, la parte intrahospitalaria. Eh, entonces, ¿qué cosa está antes de A? X. ¿Qué cosa es X? Hemorragia. La hemorragia. ¿Qué tenemos que tratar? Las hemorragias. X, A, B, C, D, E. ¿No es cierto? B, entonces, ¿qué va a ser B? Respiración y ventilación. A ah, lo mismo que lo anterior. C, circulación y hemorragia. Circulación y hemorragias. De evaluación neurológica e exposición del paciente. No es una víctima. Eh, se considera víctima cuando está fuera del ámbito hospitalario o fuera, fuera del ámbito de una, atención, de una atención. ¿No es cierto? Entonces, tenemos que hacer nosotros ese X, ese A, ese B, ese D, ese e, En un examen rápido que no debe durar más de 90 segundos. más de 90 segundos. entonces, cuál es el objetivo? estabilizar y evitar complicaciones. usted está en shock trauma. entonces, inmediatamente lo que va a empezar a tratar, hacer un, un abordaje, enfocar a la hemorragia inmediatamente, un vendaje compresivo, oxígeno. cierto, si el paciente llegó sin una restricción de, de columna cervical inmediatamente collarín después de ese collarín qué va a hacer usted la ventilación que tenga buen soporte ventilatorio buen soporte ventilatorio para eso usted va a ver la posición que le tiene que poner c circulación y hemorragias circulación y hemorragias d la eh, 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 evaluación neurológica ahora usted me dirá pero sabes, ¿qué ya me has dicho de las hemorragias que es en X? Bien, tiene usted mucha razón, pero en el C usted va a pues dar mayor soporte, monitoreo que podía darse, como por ejemplo catéteres venosos, entre otros, ¿no es cierto? De evaluación neurológica, exposición del paciente. Vamos a ver, acá veamos. No se olviden cuando usted tiene que hacer una evaluación de estos pacientes que tienen lesiones en trauma. Y se tenga que trabajar el manejo de la vía aérea Tenemos que, en la valoración, tenemos que valorar Tenemos que evaluar las lesiones que amenazan la vida Tiene que usted iniciar un tratamiento de una forma paralela y simultáneo De acuerdo a las lesiones que va encontrando Para eso usted tiene que hacer un buen examen físico Un examen físico que, pues, que, que esté involucrado la palabra pipa, ¿no es cierto?, palpación, inspección, percusión, auscultación, ahora usted no quiere decir pipa, ya dígalo papi, pues no es cierto, ya percusión, auscultación, no es cierto, palpación, inspección, pero tiene que estar esos cuatro eh, técnicas de, 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 de evaluación eh, en el examen físico, en el examen físico, ¿verdad?, Sabemos nosotros que una buena valoración pues tiene que estar presente la observación, el examen físico y la entrevista. Como enfermeros eso lo sabemos porque eso es parte del proceso de enfermería. Una buena valoración, tres métodos: observación, examen físico, entrevista. Un buen examen físico, presencia de los cuatro técnicas. ¿Cuál es? Palpación, inspección, percutación, osculación. ¿cierto? Allí, sigamos. Entonces, lo primero que hacemos es qué cosa. Ya hemos visto la parte X, la parte X, y nosotros vemos ahora el ABCDE. ABCDE. Entonces, cuando vemos el, el ABCDE, ¿qué es lo que viene a la mente? <coughs> Disculpen, eh, el efecto dopamínico ha empezado en mi cerebro. Ya. Eh, ¿Cómo está usted? Lo primero que le preguntamos es: ¿cómo está usted? ¿Para qué? Para verle, para escucharle, para sentir. Ahora, recuerde, no estoy hablando de reanimación cardiopulmonar, porque en reanimación cardiopulmonar el V ya no se hace y usted lo sabe muy bien. Entonces, PEC tiene que ver en una situación de trauma, en una situación de emergencia. Tiene que ver la respiración, tiene que ver la tráquea. Tiene que ver si ese paciente está agitado. ¿Y por qué puede estar agitado? Por respuesta, ¿de qué? De la, del CO2, pues, por la hipoxia, por la disminución de CO2, ¿correcto? Puede estar obnubilado, ¿no? O sea, por una, una hipercapnia ¿no? Una hipercapnia Puede estar con un trauma a través de la línea media de, de la tráquea. Entonces, eh, ¿qué vemos nosotros? ¿Qué vemos nosotros eh, en estos pacientes? En estos pacientes, ¿no es cierto? ¿Qué vemos nosotros? ya, o nos están escribiendo ahí, ¿cómo hago para inscribirme? ¿cómo hago para inscribirme? bueno, eso ya, o la empresa, no sé cómo hacen para inscribirse en el curso, ya, eh, en el COVID-19, ¿qué es lo que se ve? perdón, en esta situación de, de pandemia, ¿tenemos que evaluar la respiración, la respiración de una, vena, de una manera visual? no, o sea, Evaluar la respiración visualmente no, no va a ver, o sea, no va a ver, no, 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 no abra la vía, la, la, no, no habrá, la, o sea, no va a ver la vía aérea, ni acercarse a la nariz ni a la boca de la víctima. Empezando a que todo paciente que ingresa tiene que ingresar con mascarilla, inclusive tiene que ingresar con estas mascarillas quirúrgicas, ¿no? estas mascarillas quirúrgicas. Pero ¿qué hacer si el paciente no viene con mascarilla quirúrgica? Usted tiene que tener las mascarillas para dar a los pacientes. Ingresa el paciente inmediatamente. ¿no? Ingresa el paciente inmediatamente. Ponemos de esta manera, le ponemos y comenzamos nosotros a tratar en situación de, 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 de COVID-19. Tenemos que cubrir la nariz y la boca de la víctima con esa máscara quirúrgica. Ya o si no tienes ello, pues puedes, puedes cubrirle con una máscara de oxígeno. Ahora, recuerde esto y lo vamos a ver en la, siguiente, de, este, en la siguiente, en siguiente información que tenemos. Es que toda máquina de oxígeno, toda máscara de oxígeno, perdón, toda máscara de oxígeno produce aerosolización produce vapores de oxigenación con agua, es decir, cuando por ejemplo usted ve a pacientes que están respirando con oxígeno, con oxígeno, con bolsa de reservorio, en ese medio ambiente, en ese medio ambiente hay aerolización, en ese medio hay aerolización, entonces se está haciendo, se está haciendo que ese paciente tenga, tenga eh, eh, de alguna u otra manera, un elemento para contagiar a otros, porque todo paciente que está recibiendo oxígeno crea aerolización. Eh, ¿Qué pasa cuando encontramos nosotros un paciente eh, eh, en estas condiciones eh, de afectación en el A, en el B o en el C? Tiene que llamar un equipo de resucitación, COVID, de, de, en estado COVID-19. ¿Hay equipos de paro? Sí, sí hay equipos de paro. Esos equipos de paro eh, deben estar preparados, entrenados para hacer una reanimación, reanimación en situaciones de COVID-19, en situaciones de COVID-19. ¿Correcto? Muy bien, sigamos. Eh, se movió, creo, me parece. Ah, ahí está, muy bien. Sigamos, sigamos, sigamos. No nos asustemos, no nos asustemos. Eh, ¿Qué tenemos que valorar? Los signos vitales. Valoramos la saturación. ¿Ya? La saturación mayor de 95. ¿Ya? Dice la literatura que una saturación mayor de 93% es una saturación fisiológica. fisiológica. ¿Qué significa? Que el paciente, ¿hasta cuánto podría considerarse? para que pueda revertir de una forma eh, 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 sin que haya afectación hemodinámica, 93%. De, por esa razón es que se considera, por ejemplo, en términos de pandemia, hasta 95%, de 95% a 100%. De 95% a 90%, entonces ya estamos hablando nosotros de una de una eh, eh, deficiencia oxigenatoria, de, no, de un problema de hipoxemia, y que tiene que ser tratada, revertida. Una, a una FIO2, un FIO2 de 85%, entonces quiere decir que eh, sería los más óptimos que podían darse. ¿Qué opciones de manejo tenemos nosotros en, en estos pacientes? Pues tenemos maniobras manuales, Despejar, despeje manual, aspiración, complementos básicos. Y aquí voy a subrayar algo: lo que es la aspiración. Eh, la aspiración crea aerosoles. La aspiración crea aerosoles. Eso quiere decir que, aún en la aspiración, nosotros podemos tener contacto con, eh, eh, con, con afectaciones afectaciones de, de, de una persona hacia el contagio es decir una aspiración puede crear aerosoles y estamos teniendo un medio donde que esté también el virus entonces es importante entender eso la secuencia la secuencia del algoritmo no el algoritmo de de, de de una soporte vital básico es primero no responde no respira, normalmente no, no respira de una forma normal. Entonces, si sí o si sea, sí, evaluamos la respiración visualmente. Estoy diciendo, tenemos que observar la, la respiración. No nos acerquemos a la nariz, no nos acerquemos a la nariz. Ya, y le cubrimos la boca con una máscara quirúrgica. Cubrimos la bolsa con una máscara. Le cubrimos la carita de esta manera. El paciente está así, cubierto. Y usted allí va a empezar a, a tratar al paciente de esta forma. ¿Correcto? ¿Hasta qué? Hasta que llegue el equipo de resucitación. Llegue el equipo de resucitación. Entonces, llame al equipo de resucitación en estado de COVID-19. Que es el mismo equipo, pero está entrenado en estas situaciones de pandemia. Realizamos el soporte básico de vida. Ya, y esto es adaptado para el COVID-19 y vamos a ver, usted sabía que la reanimación eh, cardiopulmonar al dar compresiones, car este, compresiones torácicas también se genera aerosoles, muy bien, conectamos el monitor el fibrilador y minimizamos las interrupciones de ahí va a tener que ponerse el equipo de protección el equipo de protección para partículas de suspensión Inmediatamente, usted se pone a su equipo de protección, valora el ritmo. Volvemos a repetir. ¿Ya? ¿Reconocemos el peligro? Si no responde, no respira, inmediatamente llamamos al equipo de respuesta de paro cardíaco entrenado en COVID. No se olvide, ¿correcto? Empezamos entonces a dar soporte básico de vida. ¿Qué es lo que hacemos? ponernos en equipo de protección para partículas, en este caso suspensión, ya si es que no lo tienes puesto obviamente y, e inmediatamente concedamos y damos las compresiones cardiorespiratorias y valoramos el, el ritmo el ritmo eh, y vamos, al valorar el ritmo vamos a tener dos posiciones, dos opciones desfibrilable o no desfibrilable. Cuando no es desfibrilable, tenemos la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular sin pulso. Taquicardia ventricular sin pulso. Las no desfibrilables, entonces, es, tenemos la actividad eléctrica sin pulso y la asistolia. Asistolia, ¿no es cierto? Asistolia. Muy bien. Eh, me parece ajá, ahí está lo, me lo actualizas ahí no ahí nomás más no más me lo que no me parece que mi ahora sí mi Wi-Fi está molestando ahora sí ahora si no lleva un equipo de protección si no lleva un equipo de protección entonces lo que se, se eh, se hace, es este, eh, eh, se descarga hasta tres descargas, ¿ya? Hasta tres descargas de forma continua, ¿ya? ¿ya? Y consecutivas, mientras se, se pone el equipo de, 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 de protección, ¿correcto? Es decir, usted llega, ve ese desfibrilable y antes de, poner el, 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 antes de ponerse el EPP, usted va a desfibrilar. Puede fibrilar, recién se pone el equipo de protección. Entonces, inmediatamente después ya usted va a dar compresiones, minimizando la, las interrupciones. Muy bien, ¿qué hacemos entonces? Tratamos luego las causas reversibles y consideramos, ¿no es cierto?, la, uh, métodos diagnósticos para poder evaluar. Eh, se ha utilizado la, el, el, la caja acrílica, le dicen algunos, otros le dicen el, el, el box intubation, ¿no es cierto? La caja de, 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 de moderación. Entonces, eh, ustedes observan en pantalla, por ejemplo, eh, una caja de intubación. Ya, para algunos han tenido sus retractores y otros los siguen utilizando, los siguen utilizando. Hay algunos hospitales que no lo utilizan. Ya tiene otro esquema de, de, de trabajo, pero eh, ha sido bien recibido en términos generales. Términos generales, ahí está. Tenemos hay que considerar nosotros en las maniobras manuales, pues el paciente COVID 19 siempre EPP, siempre EPP, correcto? Tracción mandibular para pacientes que tienen trauma, ¿correcto? Trauma. Y eh, este. Pacientes que no tienen trauma, hacemos una, una. Extensión mentoniana, extensión mentoniana, ¿correcto? Extensión mentoniana. Ahí está. Eh, el objetivo. El objetivo en el manejo de la vía aérea es liberar la vía aérea y oxigenarla. Liberar la vía aérea y oxigenarla. ¿Correcto? Eh, hay estudios que dicen que los pacientes mueren por el fracaso para la oxigenación. No mueren por el fracaso de la intubación. Es decir, no es que porque la intubación falló. Y eso vamos a ver en la siguiente este, siguiente presentación cuando hablamos de eh, secuencia rápida de intubación. Los pacientes fallecen antes que por el fracaso de intubación, fallecen por el fracaso para oxigenar, para oxigenar. ¿correcto? Y eso lo vemos nosotros en los estudios, ¿no es cierto? Muy bien, eh, podemos hacer un despeje manual si en caso hay una, una obstrucción de las vías aéreas. O es un óvase ¿ya? y ese despeje manual siempre considerando la seguridad del primero respondiente. ¿no? Una, una buena técnica de barrido siempre va a ser pues lateralizado ahora eh, se puede hacer Heimlich, se puede hacer Heimlich, sí sí se puede hacer Heimlich correcto pero considerar pues que usted está en otra posición luego pues seguir los términos de bio seguridad entonces ¿cómo aseguramos la vía aérea podemos asegurar pues con una cánula orofaringia una cánula orofaringia o conocida también como cánula de de Gedel de Guedel me está doliendo un poquito los ojos cánula de Gedel y o conocida también como cánula de de verba bien este eh, para asegurar la vía aérea, podemos usar esta cánula de orofaringia. Podemos usar cánulas de Berman. Ambos tienen sus propias características y para algunas características específicas, ¿correcto? Eh, podemos utilizarlo, podemos utilizarlo. Pero lo importante de todo ello es que yo no puedo pasar de X a A sin terminar X no puedo pasar a b de a a b sin terminar a no puedo pasar a c sin terminar b es parte de la eh, de la secuencia no es cierto ahora qué es lo que pasa qué es lo que pasa eh, eh, en la aspiración si bien es cierto toda aspiración genera aerosoles toda aspiración genera eh, Muchos lo mencionan como vaporización, pero al generar aerosoles estamos poniendo en riesgo la integridad de la persona por el contagio de la pandemia. Entonces, las técnicas de aspirado pueden hacerse de una forma cerrada o utilizar eh, eh, utilizar sondas de mayor calibre y en este caso podemos utilizar son cánulas rígidas no como por ejemplo la cánula de chancaba no puedes aspirar más de 10 segundos. más de 10 segundos ¿no? cuánto tiempo podemos nosotros tardarnos hasta 10 segundos Yo ¿sí o no mi estimado de jockey Así es, máximo de 10 segundos, máximo 10 segundos. Ya si usted se demora más, más de 10 segundos en hacer esos procedimientos, significa que tiene que volver a hacer de nuevo todo, ¿no es cierto? Entonces, los complementos básicos, pues, para poder dar ese soporte de la vía, ya tenemos nosotros, ya hemos visto, eh, los eh, la laringos, perdón, laringos, un este, combitubo, ¿no es cierto? Tubos, este cánulas orofaríngeas, cánulas nasofaríngeas, tubos de doble lumen, ¿no es cierto?, el famoso combitubo, ¿no es cierto?, tenemos no, la, la máscara nasal, ¿no es cierto?, como estamos observando en pantalla. Eh, las únicas contraindicaciones para poder utilizar una cánula de shock trauma es que estos pacientes pues vengan con lesiones a nivel del eh, paladar, ¿no?, a nivel del paladar para poder utilizar una cánula de Guedel o una cánula de Berman, ¿no es cierto? Berman. Por esto, y obviamente tenemos... Ay, ese es otro detalle también que, que es importantísimo mencionarlo, ¿no? Mencionarlo. Eh, utilice, utilice cánulas sofrofanígenas de su mismo tamaño. Utilice, por favor, cánulas que sean de su tamaño. Recuerde, desde el ángulo del hasta la comisura de los los labios, los labios y de acuerdo a ello vamos a tener un tubo endotraqueal. Para algunos quizás lo verán demasiado grande, wow, todo eso es para mí, sí, todo ese paciente, todo ese tamaño de cánula de faringea es para usted. ¿Por qué razón? Porque tiene que ir hasta la parte más profunda donde que se encuentra la glotis y, y pasar hasta el la traquia. ¿Cuál es el plan B? tornillo, ¿no es cierto? Ahí está. Tenemos que hacer la intubación, la intubación, y ahorita vamos a ver la secuencia rápida de intubación. ¿Cuántos intentos? ¿Cuántos intentos? Máximo tres intentos. En shock trauma no se puede dar el lujo de más intentos. Ya inclusive después del segundo intento, dice la, la literatura, que ya se deteriora, se deteriora los este las cuerdas bucales entonces eh, ahí tenemos eso solamente es un estilete ahorita vamos a ver cuando utilizamos el este, eh, boogie, boogie perdón ya boogie entonces, pues, ponemos con el boogie sigamos no ahora si el paciente ingresa no cierto si ingresa y no responde pues vamos a tener que ese paciente está inconsciente y si está inconsciente ese paciente se asume que está ¿qué Cosa, mi estimado que sí. crítico, muy bien, está crítico, exactamente. Entonces, ah. primera posibilidad: tú le preguntas al paciente, ¿no es cierto? Ingresa shock trauma rápidamente, ingresa a tu servicio y dices, wow, este paciente está, eh, vamos a hacerle una evaluación, extrínsecamente no hay sangrado, entonces vamos a ver su estado de conciencia inmediatamente. Ya inmediatamente, señor, ¿cómo se llama? Señor, ¿cómo se llama usted? Entonces, no responde inmediatamente, usted tiene que asumir, ese paciente está crítico. Vamos a ver, está crítico. Primera posibilidad, el paciente está inconsciente. Si el paciente está inconsciente, ¿qué debemos hacer? Liberar la vía aérea. Primero con una maniobra manual, ¿ya? Es decir, la una tracción, una tracción mandibular de esta manera, ¿ya? Y de acuerdo a la, a la evaluación, considerar un método mecánico, que decía barrido, que se está siendo proscrito en la actualidad. No olvide, siempre utilizar su bolsa de recitación con un filtro. Ese filtro PAN puede ser antibacteriano, puede ser un filtro PAN que no necesariamente es antibacteriano, pero si es un filtro. Entonces, este, ya eso depende de la institución y de acuerdo cuánto haga su petitorio, su petitorio, ¿no es cierto? Entonces, todo, todo lo a utilizar con su, con su, eh, con su eh, filtro PAN. La máscara, válvula, bolsa, o sea, esto, es que se conoce mucho como ambu pero su nombre es máscara, válvula, bolsa. Aquí está, ¿sí? esa máscara valga bolsa, bolsa mínimo tiene que tener 800 mililitros de, 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 por respiración se da. entonces de 95 al 100% de oxígeno nos va a producir un FiO2 de 95 a 1.0 de 0.95 a 1.0 ¿qué más? Eh, Podríamos necesitar dos a tres rescatadores, si sí. en la actualidad en la actualidad tenemos que hacer una reanimación cardiopulmonar utilizando utilizando eh, utilizando una dos rescatadores dos rescatadores no es cierto dos rescatadores entonces eh, tenemos que mantener la estabilización de la espina cervical para eso tenemos que utilizar la técnica correcta la técnica correcta ahí está Ah, esto es la maniobra frente mentón que no se hace en pacientes traumat, de politrauma no se hace en pacientes politrauma ahora esto es la idea es solamente para la eh, 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 solamente para para que ustedes puedan ver la ubicación de eh, de un este de un, de una máscara porque lo correcto lo correcto es que ahí tiene que haber dos manos, dos manos que eh, eh, estén haciendo. Eso lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, en las siguientes diapositivas. ¿Correcto? Vamos a ver. Ahí tenemos entonces la, la, el manejo, lo que normalmente se hace cuando hay una sola persona. Pero ¿qué hemos dicho? En tiempo de COVID, en tiempo de COVID no está indicado que usted dé reanimación con un, entre un solo rescatador. No está indicado que usted eh, haga un este, eh, soporte ventilatorio con la bolsa cuando esto, usted se encuentra solo. Entonces, puede hacer una intubación, pero no se sé, no dar una ventilación a presión positiva, o sea, usando el AMBU, no no se debe hacer, ¿correcto? entonces, segunda posibilidad que ese paciente, usted le pregunte su nombre y antes que decirle algo está con un ronquido ¿cuál es la causa probable? obstrucción de la lengua, obstrucción de la lengua hay que realizar tracción mandibular y su, si su ronquido desaparece, se soluciona el problema, entonces podemos utilizar cánula de orofaringia si no existe eh, eh, reflejo nauseoso, si no hay trauma a nivel paladar y si no hay reflejo nauseoso, si no mejora, debemos considerar la aspiración de secreciones e intubación. ¿Por qué roncamos? Porque hay que estar obstruyendo nuestra vía. Por ejemplo, cuando usted hace hacia esta forma, es porque está tapando con su lengua. ¿Por qué ronca? En la, porque cuando usted se echa, la lengua obtura. Y al obturar, ¿qué es lo que causa? Un ronquido. Es lo que causa un ronquido. Entonces, la segunda posibilidad es que algo le está tapando a, sus, a la vía a ella. Por esa razón es que se considera, se considera, pues, el ronquido como parte de la, eh, de, de, de lo que usted tiene que evaluar, evaluar. Otra posibilidad que la tercera tercera gorgoteo. ¿Qué cosa es el gorgoteo? El gorgoteo es como es como cuando una persona realiza eh, eh, gárgaras, realiza gárgaras. Entonces probablemente eh, tenga secreciones. ¿Por qué va a ser gárgaras? ¿Qué líquido podemos tener en la boca? Podemos tener secreciones, sangre, saliva. Que vienen a ser parte del gorgoteo. Eh, ¿Qué más? Vamos por acá. No se olvide usted, no se olvide usted, que eh, tiene que estar en una cánula rígida, cánula rígida para poder hacer la aspiración. Si hay ronquido, si hay ronquido, entonces inmediatamente, si hay ronquido, lo que usted tiene que hacer es limpiar limpiar los líquidos, limpiar los líquidos que tenemos en la cavidad oral. Entonces, ¿qué es lo que pasa al tener una cánula a, a tener a tener que usted limpiar va a tener que hacer as, aspirar las secreciones. ¿Y cómo va a aspirar las secreciones? Con un dispositivo. ¿Cuál es ese dispositivo? ¿Cuál es ese dispositivo? Va a tener que utilizar usted una sonda de aspiración? No en emergencia no se debe utilizar sonda de aspiración ya flexible se tiene que utilizar una sonda de aspiración por cánula rígida conocida como cánula de Jan entonces tercera, tercera posibilidad o cuarta sería no es cierto que puedes encontrar a ese paciente con trauma que viene viene con trauma estridor qué se observa un cuerpo extraño en la vía aérea puede estar, aquí puede estar fracturado la larica, desviado ¿no es cierto? o tenemos edema de glotis, el edema de glotis que puede también causar todo ello, entonces ¿qué significamos? ¿qué significa? que hay una presencia de cuerpo extraño entonces ¿qué es lo que hacemos? este paciente tiene que toser para tratar de eliminar ese cuerpo extraño hay un estridor, tiene que eliminarlo cierto? el paciente puede estar haciendo no necesariamente significa que tenga estridor, sino que hay un cuerpo extraño, pero ya estamos hablando de un caso de óvase. ¿Por qué? Porque estamos con el signo universal. Pero en este caso, el paciente puede estar inconsciente y el sonido que causa puede ser estridor. Entonces, eh, si el paciente no puede hablar, no puede toser, entonces va a presentar dificultad respiratoria progresiva, cianosis, y se va a tratar de un caso, pues, crítico, ¿no? Cato crítico. Usted aplicó, aplique ya la maniobra de Heinrich ya hasta que sea pues presentado escuchado. Hay una situación no es cierto que es el nbn el NvNi donde que el paciente es no ventilable no intubable. Son casos muy especiales en los cuales el paciente ya tiene que pasar a otro tipo de respuesta para poder dar un soporte ventilatorio mediante una quicotriotomía podría ser entonces qué es lo que se recomienda qué es lo que se recomienda en, en estos pacientes es un manejo de una buena ventilación respiración superficial o arneica, o regular menos de 10 minutos va a hacer que tengamos nosotros un problema ventilatorio, un problema ventilatorio. Si el paciente respira anormalmente, va a presentar una respiración rápida de 30 a más respiraciones y eso puede ser laboriosa. Puede ser una respiración cianótica. Entonces, el problema no es tanto hemodinámico. El problema es oxigenatorio, oxigenatorio. Su organismo requiere eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Da de soporte oxigenatorio soporte... ¿Cómo le vas a dar? ¿Cómo le vas a dar? Le vas a dar con una máscara A ocultar Para ver el pasaje de los ruidos De un lado del tórax, como medio vesicular A otro lado Entre los sitios, puede ser su caviar, Axilar, bueno, entre otros Y para ello dejamos las Diapositivas para que ustedes puedan Puedan llevar Esta información. No se olvide. Tenemos que proteger la vía aérea, tenemos que proteger la vía aérea. Pero como protegemos la vía aérea? Tenemos que utilizar un collarín, un collarín. Pero si no hay collarín, entonces como inmovilizamos? Ah, inmovilizamos con los inmovilizadores laterales, ¿no es cierto? Laterales más la férula espinal, no es tabla rígida, es férula espinal. El plan A para proteger la columna cervical, no la vía N, sino el cervical, es utilizar eh, collarines rígidos. Collarines rígidos, cualquier marca. Una vez que está diagnosticado el paciente, que el médico ya le ha diagnosticado, tenemos que pasar a cánulas flexibles. Cánulas flexibles perdón, este. Collarines flexibles. Collarines flexibles. Y si usted no tiene ni flexible ni rígido. Entonces va a pasar un plan B, un plan C, un plan D. ¿Qué, ¿Qué hace? ¿Con qué lo hace? Dígame usted si, usted, si usted está en su casa, usted está en su puesto de salud, aún puede estar en un hospital, pero no tiene en esos momentos un collarín cervical, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Improvisar. Improvisar. Y como buenos soldados y buenos peruanos, incluye a los de Arequipa, ¿qué hacemos? Hacemos con, con, con cartón, pues, con cartón. Tenemos que hacer con cartón, así de fácil. Entonces, bueno, esa es la forma de cómo prepararlo. ¿ya? Entonces, y tenemos que llevar ese ABCD al abordaje, preguntar quién lo trae, a quién lo trae, en qué condiciones, entre otros, entre otros, ¿no es cierto? Muy bien. Hasta ahí estamos con esta parte de ABC. Yo quisiera pasar a secuencia rápida de intubación. Vamos preparando el muñequito también, por favor. Muy bien. Vamos a ver lo que es la secuencia rápida de intubación y esto tiene que ver bastante en estos términos de COVID. Cuando, eh, cuando vemos nosotros el rol de la enfermera en este contexto del COVID-19. COVID Entonces, veamos, veamos, veamos el asunto. Eh, secuencia rápida de intubación no es igual a la intubación asistida con drogas, ¿correcto? La en la secuencia rápida de intubación necesitamos necesariamente, necesariamente utilizar drogas. Utilizamos, utilizamos por ejemplo, el curonio, ¿cierto? Para poder este eh, eh, Dilatar un poco la respuesta muscular entonces hay que entender eso lo primero que es la secuencia rápida de intubación ¿en qué se diferencia una intubación y una versus una inducción o una inducción versus una una, una intubación? es que la secuencia rápida de intubación va a tener pasos específicos, siete pasos, siete pasos. Y, y va a empezar en la planificación y preparación, ¿cierto? Evaluación del paciente. Vamos a tomar esa decisión siempre, siempre con, un, con una respuesta, una, una respuesta a un análisis previo. Eh, que, que Para ello vamos a preoxigenar pre para llegar que el paciente llegue entre 80 y 100% por 3 a 5 minutos o puede pasar a eh, un problema de ventilación o un CPAP ¿no es cierto? Donde que no va eh, el paciente no va a poder ventilar espontáneamente no va a poder ventilar espontáneamente y quién tiene que hacer el ventilador, mi estimado, es yo el, el tubo nuestro o sea, para eso es la secuencia rápida de inducción ¿no? entonces esa oxigenación va a ser pues para pacientes que tengan eh, que son hemodinámicamente inestables ¿no? en realidad son cuatro cuatro ¿no? todo paciente que está hemodinámicamente inestable, ¿Sí? ya que, que puede puede presentar eh, esa secuencia rápida, esa inducción y generalmente se utiliza el fentanilo como preanestésico, el fentanilo, cierto. Eh, también utilizan la succinilcolina, el procuronio, para como parálisis neuromuscular, pero recordemos que eh, no, no, no se está encontrando con toda facilidad el de la laríngeo. Es un paciente neurocrítico porque para el tratamiento, para tratamiento, o sea, como pretratamiento se pueden utilizan también el fentanilo y la lidocaína. El paciente con, con cardiopáticos y el paciente con broncoespasmos, pues cada uno tiene sus propias características. Luego posicionamos al paciente para una laringoscopía y posterior luego hacen la comprobación intuba, perdón, y luego comprobación del tubo endotraqueal y de ahí pasa a cuidados post intubación, post -intubación. la secuencia rápida de, in de inducción, ¿qué cosa es una secuencia rápida de inducción? ajá aquí tenemos nosotros pues otra, otra característica, la secuencia rápida de inducción pues va a considerarse dentro de la vía aérea, una ventilación, circulación una de difícil vía aérea Aquí tenemos la evaluación, materiales de la intubación, oxigenoterapia, eh, maniobras de preintubación, maniobras de intubación, verificación del tubo, oxigenación, entre otros, a la secuencia rápida de inducción, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver nosotros la secuencia rápida de intubación. O sea, la inducción habla de cómo vamos a inducir al paciente con drogas, en cambio. La intubación, cómo se va a realizar el procedimiento. Intubación en secuencia rápida. Primero tenemos que ver qué ha cambiado, qué cosa ha cambiado en los nuevos retos de Covid. Se tienen roles en el abordar consenso secuencia entre otros? ¿no? Entonces vamos a ver estimado estimado de Jockey, ¿cierto? ¿Cuáles son los nuevos retos en, 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 la, en la intubación? ¿Cuáles son los nuevos retos? pues tenemos que tener cambios en la estructura, ¿no es cierto?, en la estructura hospitalaria, recordemos que los, los ambientes que están, que se han realizado para el COVID, no todos son los ambientes que originalmente fueron dados, sino que hemos tenido que hacer, por ejemplo, los tópicos de cirugía medicina en consultorios de, 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 de diabetes, de, de dermatología, ¿no es cierto?, tenemos nuestro shock trauma, pero por la demanda tenemos que hacer otro shock trauma, a veces con carpas, a veces con un ambiente que no se utilizaba. Los auditorios están llenos de pacientes, es decir, las estructuras hospitalarias han cambiado, ¿no? Y en esas estructuras hospitalarias tenemos que dar atención como es debido, tanto de en enfermería, tanto de en medicina, o como el mismo técnico de enfermería, ¿no? Es decir, esos ambientes de trabajo han sido adaptados, ¿no es cierto? Y muchas veces es desconocido es desconocido. Otro de ellos es los cambios en el sistema hospitalario, cambios en el sistema hospitalario. Es decir, eh, 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 tiene que modificarse todas las la rutinas de trabajo que normalmente se dice que, que son de esa manera. Entonces, pues tiene, que poder, tiene que modificarse, ¿no es cierto? Porque hubo cambios en el sistema hospitalario. Normalmente nosotros teníamos una rutina, veníamos, cumplíamos, tenemos diferente, pero en la actualidad este COVID nos ha modificado todos nuestros esquemas de trabajo, nuestras rutinas, rutinas continuas. ¿verdad? Otro de los cambios, eh, eh, los nuevos retos en este COVID-19 son los cambios en los equipos de trabajo, ¿no es cierto? Pues, pues, tú llegas a trabajar, encuentras a una persona. Yo en la actualidad tengo la, como jefe, bueno, soy jefe, y, y, y cuando yo tomo el cargo... Eh, tengo como 30 personas que no las conozco, ¿verdad? Eh, sí. entonces, pero tengo que trabajar como equipo con ellos, entonces eso es un nuevo reto de este, de este COVID-19, porque hubo cantidad de contrataciones, ¿no? de, 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 de colegas nuevos, ¿no cierto? Eh, eh, médicos, enfermeros, eh, inclusive hay eh, técnicos nuevos, entre otros, y, y, y entonces hay un cambio en los equipos de trabajo, y eso pues genera un entorpecimiento muchas veces para la continua atención utilizando los procedimientos que vamos a hacer, ¿no es cierto? Otro es cambio en los pacientes esperados. O sea, hay pacientes que son críticos con una fisiopatología, con un, con un virus nuevo, no con virus nuevo. ¿Qué tenemos que ver en tiempo de COVID y secuencia rápida? Primero, equipos y materiales. Equipos y materiales. Tenemos que tener todos todo los esquemas de equipos y materiales. Ya Se estima que eh, eh, estos equipos y materiales tienen que tener la, la aceptación necesaria. Y hay que entender, hay que entender que los equipos y materiales que, que se utilizan eh, tienen que estar dentro de un contexto. Y ese contexto es el COVID-19, COVID-19, ¿no es cierto? Adelante, por favor. Ah, oh, no, acá está, aquí tengo yo. Nos vemos, a ver, dice ahí. Ahora vamos netamente con la secuencia rápida de intubación, una técnica específica. Pero antes quiero mostrarles un video de un, eh, eh, una intubación normal, ¿no? Una intubación normal. A ver, señor, dice por favor. Uno. Ahí. Hola a todos, ¿qué tal? En este video vamos a ver intubación en la parte práctica. Les invito a que vean el otro video que dice intubación, teoría para poder complementar mejor este conocimiento. Entonces comencemos. Eh, lo primero que debemos ver es el material que vamos a utilizar. Primero vamos a utilizar una cánula de Guedel, esta que nos permite separar, eh, aislar un poco y proteger la vía aérea antes de la intubación. Tenemos el tubo endotraqueal que utilizamos ya en el hospital, que tiene un extremo interno, que este es el que va dentro de la tráquea, que viene con su balón eh, o baj, que se infla mediante este dispositivo azul que les estoy mostrando, y tiene otro extremo que es para la entrada de oxígeno. Y el laringoscopio. El laringoscopio tiene un mango que es eh, adentro de él, ponemos estas dos baterías. Y arriba vamos a colocar una de las hojas dependiendo del tamaño que necesitemos para la garganta de nuestro paciente. Y finalmente vamos a utilizar una eh, jeringa con aire para poder llenar el bar. El tubo endotraqueal tiene la forma o sigue la trayectoria de la vía aérea y tenemos que recordar que tiene un extremo externo por el cual vamos a conectar el oxígeno que necesita el paciente y en este extremo externo está unido el dispositivo azul que, que lo vemos ahí que es para poder llenar el bag cosa que cuando ya esté el tubo dentro de la traquea del paciente podemos llenar. El, ese balón de aire, como lo ves, como lo estoy llenando, eso es para que cuando ya esté intubado no se pueda salir de la tráquea y de esta forma quede asegurado. En cuanto al laringoscopio, vamos a ver que tiene un mango donde colocamos las baterías y la hoja la vamos a enganchar de tal forma que quede compatible con el laringoscopio. Y quiero que notes que el momento en el que tú lo enganchas y lo extiendes al aparato, se enciende una luz que orienta hacia la punta del laringoscopio esto es lo que nos va a guiar para poder ver dentro del laringe superior y se puede desactivar hacia atrás e igual, de la misma manera para volver a prenderlo solamente lo tienes que estirar hay que, hay que aclarar algo que en, en la actualidad pues los, los, los laringoscopios ya lo no pueden que si se utiliza ya eh, eh, la gran mayoría son de luz, luz LED ¿no? las luces que tienen pues son de luz Luz LED y no son las típicas luces amarillas que normalmente se utilizaban. Es ¿no? como en los focos, ¿no? En los focos antes eran pues, amarillos. En la actualidad, ¿qué tenemos? Focos tipo LED. Lo mismo también en los laringoscopios. Nos va a dar mejor visión de, de, de ellos, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer la primera parte de oxigenación. Entonces, para oxigenar recordemos que tenemos la cánula de Gedel. Esta cánula la vamos a colocar en la vía aérea del paciente de tres maneras. La primera forma es colocarle al revés, es decir, orientado hacia arriba y darle una vuelta de 180 grados. Esa es la primera forma. La segunda forma consta de ponerle de manera directa, esto se hace más en los niños. Y la tercera forma y la más utilizada es colocarle de lado y hacer un giro de 45 grados. Entonces, en este momento vamos a hacer... Eh, abrimos la boca utilizando los dedos, los cruzamos de esta manera, abrimos la boca y vamos a hacer la tercera técnica que les dije, vamos a ingresar por la parte derecha y vamos a hacer un giro de 45 grados nada más para poder aislar la vía aérea y, y gracias a esta maqueta que está abierta podemos ver cómo queda ahí separada la vía aérea, protegida hasta que podamos intubar. Bien, ahora cómo vamos a colocar el laringoscopio. Vamos a seguir la orientación que tiene la lengua hasta su base, hasta llegar la vallecula, de esta manera, haciendo este giro. Quiero que vean que no vamos a hacer eh, un giro forzado hacia atrás. Es decir, vamos a eh, hacer esto que les estoy mostrando ahora, que llego hasta cierto punto y subo hacia adelante. Eso es el giro correcto. Si nosotros traccionamos mucho hacia atrás, podemos lastimarle los dientes al paciente, los dientes superiores. Entonces, no lo vamos a hacer de esa forma, sino en realidad vamos a seguir la, la curvatura que tiene la lengua hasta que llegue a su base, hasta que nos ofrece una pequeña resistencia. La resistencia es que ya llegamos a la vallícula. Ahí vamos a elevar y quiero que vean... Eh, ahí quisiéramos hacer una, una aclaración, ¿no? Cuando se utiliza el endoscopio, es importante entender que la parte, la parte del lomo de, 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 sea cualquiera que sea la, la paleta que vayas a utilizar, puede ser que sea margin, lo que sea. Eh, no debe de tocar esto con los dientes del paciente cuando choca los dientes del paciente entonces como estamos observando en la imagen entonces estamos teniendo nosotros una lesión una lesión en sea, sea cualquiera, sea Miller, sea cualquier tipo de pala, este, una, vamos a lesionar los dientes, ¿no es cierto? O sea, ese paciente eh, va a pasar a. puede salir de su paro cardio respiratorio y después te va a tener un juicio para, para oh, una odontología estética, ¿verdad? ¿Cómo se eleva? Eh, ahí destapamos eh, la epiglotis para poder observar desde la boca, obviamente, la vista superior de la laringe. Esto es lo que vamos a ayudar, esto nos ayuda a extender un poquito para que cuando nosotros metamos el tubo, aumente las probabilidades de que el tubo se vaya a la vía respiratoria y no se mete en el esófago, que eso es bastante frecuente. Ya vamos a ver cómo es que aquí comprobamos. Es. Nosotros, todo esto es la vía, ¿no es cierto? Entonces, aquí la parte del esófago. Y solamente acá, aquí tenemos la vallecula, aquí tenemos, vamos a hacer. Ahí está. Esta es la corva, vamos a hacer con esto. O Se va a pues corva 4, corva 3, corva 2, corva 1. ¿no? Lo, correcto es, lo correcto es que entre. Entre por acá, ¿no es cierto? Pero muchas veces esta valécula se encuentra casi, de esta forma, cerrada, y hace que sea dificultoso la eh, la intubación. Y, todo y todo vamos a ver al respecto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el aningoscopio? El aningoscopio lo que hace es agarrar y esta vallécula le levanta. Lo levanta de esta manera. A ver, vemos acá. Lo ingresa, lo levanta. Y por aquí ingresa, va a entrar el tubo, por aquí va a ingresar el tubo, no es cierto. Agarra acá mi estimado este jockey. ¿Sí? Ahí está, entonces por aquí ingresa el tubo en donde queda Ahí está. Ajá. Saco y entra el tubo. Así es. Vamos. Si es que se fue a la laringe o se fue al esofogo, pero la correcta colocación del laringoscopio es lo que nos da la diferencia. Entonces, vamos a colocar el, el tubo endotraquial a ver cómo se hace todo el procedimiento. Entonces, encendemos el laringoscopio con la mano no dominante, hacemos este movimiento giratorio, no, no así, así no porque dañamos los dientes del paciente. No, vamos en cambio a, hasta que encontremos la resistencia y luego elevamos así de esta forma. Eso, entonces, vamos a hacerlo. Y ahí, entonces yo sigo la orientación de la lengua del paciente hasta que llegó a la vallecula. el momento en el que llegué, eh, sostengo, elevo y tengo una visión muy clara. Entonces voy a orientar la parte caudal del tubo endotraquial, voy a hacer un movimiento rotatorio hacia arriba siguiendo la trayectoria que tiene el laringoscopio, de esta forma entonces yo oriento el tubo hacia arriba para poder pasarlo a través de las cuerdas vocales si es que yo no veo las cuerdas vocales puedo orientarme con los tubérculos al, al igual que eso ya lo vimos en el video de teoría una vez que ya coloqué el tubo saco el aringoscopio y me aseguro de, ase de que el, el tubo quede asegurado dentro de la vía cómo hago eso voy a colocar voy a inflar el bag entonces ya tengo mi vanga mi... preparada solamente inflo el bag Suelto la jeringa y ahí el tubo ya no se va a escapar de ahí. El tubo ya quedó asegurado dentro de la garganta del paciente. Lo que nos resta ahora es comprobar si verdaderamente entramos al, a la tráquea o si nos fuimos al. La... Están preguntándonos qué pasa cuando se utilizan las guías. Uno de los aspectos cuando uno se pone las guías son los estiletes. Bueno, en realidad ahora se utilizan los bugies ¿no? O probas, en lo que decir algunos o, o SEMANS, es, es, es es SEMANS, es llama, es Proba, o Buggy, que son más largos, que son mucho más largos. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Eh, tienden a, a ponerlo, los que aún desean utilizarlo, la tendencia es no usar el estilete, sino Buggy. Al momento de sacar, sacan el, el. es importante que la persona que esté tomando el tubo, saque, presione y salga sin embargo, en términos de COVID, perdón, en tiempos de COVID lo que ahora se, se realiza es, se agarra acá, con una pinza de maguil, una pinza de maguil, o, o cualquier, una pean podría ser, ahí está bueno, aquí tengo una tijera, esto no es una pinza pean <laughs> tenemos hace clampa, ¿para qué? para hacer que no haya salida de aerosoles porque por aquí va a estar el aerosol usted está allí a esta altura y por acá eso es una de las formas de poder este de poder. otra de las formas también que justo se vio el día de ayer es utilizar eh, de una jeringa de una jeringa de 20 acá tengo una jeringa de 20 Así es, ¿no? sacamos y este jevecito ¿sí? este jevecito utilizarlo acá creo que tengo uno si sí, acá está. utilizarlo y usted se va a dar cuenta que este tubo entra así y esto es estándar esto es estándar porque si yo agarro uno de ellos en otro número va a entrar entonces si yo no tengo buggy si yo no tengo buggy entonces puedo utilizar de esta manera cierto Estaba roto esto. Espera. Ahí está. Entonces, ya hermetizo un poco el ingreso. Va a ingresar. Ingreso. Y ya no hay salida de los soles por ese lado. Entonces, se saca. Saca, si sí, eso, puede salir de esta forma. Ahí. Si usted está con guantes, ¿Y, ¿y esto a dónde va? ¿Al auditorio? No. ¿A dónde va? ¿A dónde va, mi querido de jockey? Así es. ¿Pero dónde lo vas a poner? En una bolsa. El personal de enfermería tiene que estar con su bolsa allí listo. ¿Para qué? Para agarrar y en lo posible esto no, para que no haya gotitas. Se pone. Se carga. y se sigue avanzando. correcto sigamos entonces vamos a soplar eh, por este tubo para poder verlo entonces en este momento lo voy a hacer y en efecto se si inflaron los pulmones lo logramos ahora esto no lo vas a ver en el paciente real verdad? Lo que tienes que hacer en el paciente real es auscultar cinco puntos, dos puntos de los vértices pulmonares, dos de las bases pulmonares, a ver si se escucha el aire pasando, y uno en el epigastrio para escuchar el estómago. Si escuchamos aire en el estómago es que nos equivocamos y eso se fue al esófago. Si escuchamos el aire en los pulmones, eso quiere decir que lo hicimos correctamente. Y eso fue todo muchachos, espero que les haya servido este video. Por favor, comenten cualquier duda, comentario, sugerencia que tengan y... Eh, por favor, eh, suscríbase al canal, estoy subiendo videos cada semana y que les vaya muy bien. Hola a todos, ¿qué tal? En... Muy bien. Veo veo, eh, eh, veo acá muchas este intervenciones, efectivamente. Gracias también por los saludos. Nos saludan desde el Centro de Salud de la, comun de la Comunidad de Sullana, en Piura, ¿no? Están todos, un equipo ahí muy, muy... Muy fuerte, muy sólido. Saludos para todos. Estamos, eh, eh, bueno, saludándonos acá desde el curso. Eh, hemos visto entonces lo que es una, eh, una un proceso de intubación co eh, común, común de intubación, ¿no es cierto? Eh, como es normalmente una intubación. Entonces, eh, vamos, a, vamos a ver nosotros eh, eh, esta secuencia rápida de intubación, ¿no? Esta secuencia rápida de intubación, ¿ya? que no es como una intubación normal, sino que tiene algunas características. Minimizamos, por favor. Muy bien. Entonces, la secuencia rápida de intubación, pues, es una técnica específica, ¿no? ¿no? Donde que el paciente no se tiene que encontrar con apnea. O sea, perdón, el paciente no se encuentra con amnia, perdón, y no tenga una vía aérea de, de dificultosa, ¿no? Dificultosa. Eh, eh, existen, otras técnicas, ¿no? existen otras técnicas, como por ejemplo la intubación crash, la intubación de vía aérea dificultosa, la intubación de fracaso de la vía aérea, que son varias técnicas. Entonces, la secuencia rápida de intubación es una técnica específica, ¿no? una técnica específica cuando se dan los casos que no se encuentra pacientes con se encuentra el paciente con apnea y no tenga ya una vía aérea dificultosa, ¿no? dificultosa. La intubación de secuencia rápida, la intubación de secuencia rápida viene a ser la, la administración de un fármaco inductor potente, que después de ese fármaco inductor potente va a, a, va a seguir la administración de un relajante muscular. ¿no? Eh, entonces, eh, y esto es administrado después de la preoxigenación, porque hay que preoxigenar. Ya optimizan el estado del paciente. Ahora, ¿cómo podemos nosotros hacer una preoxigenación si es que estamos diciendo que en pacientes con COVID no podemos, cuanto menos utilicemos la bolsa de respiración, va a ser mucho mejor? Entonces, tiene que tener un esquema para ello. Entonces, tenemos que administrarlo después de eh, eh, esta, estos medicamentos. En esta oxigenación, el uso de ello tiene que ser lo más... La, la más eh, eh, la más eh, característica disponible. ¿no? Entonces, eh, a fin de inducir un estado de, de. Y cuando inducimos con estas drogas, inducimos a que el paciente tenga pues, un estado de inconsciencia y relajación muscular para la intubación endotraqueal ¿no? o traqueal. ¿no? Eh, sin la necesidad de una ventilación con presión positiva. ¿no? Y esto es una adaptación en realidad, porque, porque la secuencia rápida de intubación. Originalmente, originalmente ha hecho que la, se tenga que hacer sin la necesidad de esta bolsa de ventilación. Sin, esta, sin embargo, ya tenemos adaptaciones, ¿no? adaptaciones de la secuencia de intubación rápida. Ya tenemos la secuencia de intubación rápida modificada, la secuencia de intubación rápida reversa. La secuencia de intubación rápida retardada, entre otros, ¿no? entre otros. ¿no? O sea, ya pueden hacer adaptaciones, ¿no? Porque lo correcto es la secuencia rápida de intubación. No hay una ventilación a presión positiva. Eso es por, por, por definición. Eh, en la secuencia rápida de intubación vamos a tener la presencia de las 7 Ps. ¿Cuáles son 7 P? Tenemos que preparar, tenemos que preparar, preoxigenar. Premedicación, parálisis con inducción, protección, paso del tubo, post intubación, ¿no es cierto? Tenemos las siete. Hay algunos casos, hay algunos casos que incluyen el octavo y el noveno, ¿no? Pero ya son adaptaciones, adaptaciones. Generalmente se toma estos siete puntos para la secuencia rápida de intubación. Otra forma de secuencia viene a ser el SWAPMIC, que viene a ser la succión del oxígeno, la oxigenación, el airway, la farmacología, el monitoreo y los. Y los ¿no es cierto? Eh, eh, dentro de la vamos a ponerlo en, casa, en la, el contenido sugerido de la bandeja de intubación y aquí entramos nosotros los enfermeros ¿no es cierto? tenemos que conocer nuestros equipos nuestra bandejita de intubación para poder hacer nuestra nuestro, nuestro trabajo ¿no es cierto? Eh, en la actualidad en la actualidad en el contexto de este de esta bio de esta de esta pandemia se, se debiera de, de, de utilizar ya eh, más el video laringoscopio el video laringoscopio ya y esto tenemos diferentes tipos de, 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 de marcas de video laringoscopio pero las paletas las paletas que se tienen que utilizar debieran ser tipo washington no y las hojas tienen que ser oh, perdón bueno uno le dicen paleta yo le digo paleta lo correcto son decir los hojas hojas de de intubación entonces, eh, se tiene que utilizar videolaringoscopios, ¿no? que pueden ser tipo Mashintosh, eh, eh, tenemos que utilizar videolaringoscopios hiperangulados, ¿no? y eso sí es que está disponible ¿no? de acuerdo al tamaño del paciente. Tenemos los laringoscopios directos, ya con hoja del tamaño del paciente, que pueden ser estos, estos son los laringoscopios. Entonces, en tu mesa tienes que tener videolaringoscopio, o sea, no un enfermero de que está en emergencia, que está en UCI. ¿ya? Entonces, tiene que tener dentro de su mesa de trabajo un video Y si usted, pues, tiene la posibilidad en su centro institucional, tiene que pedir un video No podemos trabajar en, en esquemas de esta nueva, esta nueva pandemia, pues no podemos trabajar nosotros eh, eh, de un... De un, de, no podemos trabajar en un esquema donde que no haya al menos un video laringoscopio porque todas las intubaciones endotraqueales no son de acceso fácil no es cierto no es acceso fácil este eh, tenemos el eh, para ello tenemos que utilizar como guías antes se utilizaba estas guías o conocido también como estilete estilete en la actualidad tenemos uno mucho mejor que es el buggy el buggy el buggy tiene sus propias características conocido también como froba el froba eh, y, y va, vamos a ver unos videitos para, para ahorita todavía no eh, 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 para poder trabajar este, este buggy no es cierto estamos jeringas las jeringas para poder insuflar lo que es en su, su balón ¿ya? de neumopresión, las corbatas de tubos que se puede utilizar como corbatas de tubos antiguos todavía, pero en la actualidad ya existen sujetadores, sujetadores eh, más específicos, lubricantes para poder eh, ingresar con, con lo que corresponde, los tubos endotraqueales, ya siempre, siempre eh, eh, utilicemos eh, Tubos eh, medidos ya dos, dos números antes, dos números después. Si es 7, usted tiene que tener eh, tubos de seis, tubos 6, tubo hasta 6.5, y si es 7, eh, 8, 8.5. Siempre tiene que tener hacia adelante y hacia atrás, ¿no es cierto? Si usted no sabe la fórmula, la fórmula del dedito, ¿no? El tamaño del tubo es el tamaño del dedito, ¿no es cierto? Es una de las formas más práctica de hacerlo. Ya, obviamente, eso no lo va a encontrar en los libros, ¿no es cierto? No existe ningún libro que diga la forma del dedito, ¿no? Pero eh, es la forma más práctica de, de, de hacerlo, ¿no es cierto? Eh, tenemos la vía aérea supraglótica también como, como una, una, una forma de que tiene que estar en su coche de paro o en su, o en su bandeja de, de asistencia. ¿Por qué? Porque si no tenemos, si no tenemos nosotros, po, po, eh, el, si tenemos nosotros la dificultad de ello, podemos ir avanzando con estos eh, dispositivos supraglóticos, ya que van a ser mucho fácil y van a llegar a, a poner a dar la ventilación respiratoria de la forma más rápida y poder luego tratar de la forma más específica. Por ejemplo, usted está en un centro de salud, está en un puesto de salud que muchos nos están escribiendo. Este, Debíamos de tener ellos, no cuesta mucho, es cuestión de manejar bajo los esquemas. Se puede utilizar la partida 068, se puede utilizar con los sustentos requeridos para que al menos debiera haber uno de cada, de cada tamaño en un puesto de salud, ya que una vida sustenta, sustenta la, eh, el trabajo, el quehacer del personal de salud. Las vías respiratorias, eh, hemos visto ya supraglótica, la vía respiratoria orofaringia, tubos orofaringios, nasofaringios, kit de rescate, podemos tener nosotros un bisturí bujía para poder hacer un kit de rescate. Las ondas nasogásticas, son de aspiración, que se va a requerir de todas maneras. Eh, filtros, filtros virales, o conocidos como filtro PALM también, filtro PALM, filtros virales. Existen filtros que, no, que son anti. Eh, bacterianos y otros son no son bacterianos pero son filtros y ya eh, puedes utilizar uno de los dos todo eso tiene que tener en tu en tu, en tu bandeja los catéteres de succión como hemos dicho en emergencia siempre tiene que tener succión eh, catéteres de eh, succión o sondas de aspiración que lo conocemos en el perú catéteres de succión flexibles flexibles y también catéteres de de, de succión este, eh, 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 rígido, ¿no? cánulas rígidas, cánulas rígidas, ¿no? eh, eh, Al menos eh, tenemos que eh, tener un introductor precurvado, precurvado, ¿no es cierto? O estilete. Uno le dicen también bujía, unos también le dicen bujía, ya eh, eh, para poder ingresar. Ya, eh, otro, nosotros le decimos guías en el Perú, ¿no es cierto? Las guías. Eh, entonces. Vamos a, 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 a tener eso en nuestra mesa de trabajo, ¿no es cierto? Ahorita vamos a empezar a trabajar con ellos. Entonces, eh, ¿qué más tenemos que atender nosotros en nuestra, vía de secuencia, en nuestra vía de secuencia rápida? Una distribución de equipo. ¿no? ¿Cuántas personas mínimas tienen que estar para una intubación? No se sorprenda, no se sorprenda. Seis personas, seis personas, ¿no es cierto? Seis personas es el equipo mínimo para dar hacer una intubación endotraqueal en términos de, de COVID, de, de COVID de, 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 estamos, estamos tratando entonces eh, el, el, lo correcto es pues tener estas seis personas como un equipo el, el team propio de la intubación, de intubación ahora usted seguro me dirá sabe qué pero nosotros no tenemos mucho personal en realidad no es que las seis personas permanezcan ahí, sino que las seis personas pueden tener sus actividades, pero se integran al momento de hacer una intubación, en este caso, asistida o una secuencia de intubación rápida. Eh, 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 los miembros del team ¿cómo? que vamos a tener son van a ser eh, personas. Eh, que se van a dividir en dos espacios, ¿no? En dos espacios. Uno donde está el paciente, donde está el paciente, vamos a tener un operador de la vía aérea que está en la parte de la de la, la parte de la cabecera del paciente. El, el líder, el líder de, de, del equipo que va a estar hacia el lado izquierdo del paciente, el lado del, del paciente. El, eh, el asistente de vía aérea, que puede ser un enfermero, puede ser un enfermero, siempre va a estar hacia el lado derecho, ¿no? Hacia el lado derecho. Y siempre tenemos que tener un cuarto de presión negativa. Ahora, eh, entendemos que esta pandemia nos agarró de una forma muy rápida y quizás no tengamos los ambientes propios donde haya presión negativa, ¿no es cierto? Presión negativa, es decir, eh, aspiradores, ¿no es cierto? Los aspiradores de de pared, que se conoce, ¿no? Sin embargo, es necesario, es necesario pues, poder gestionar la operativización y la activación de ellos, ¿correcto? Entonces, eh, y la, la, la cuarta persona de ese mismo cuarto, cuarto contaminado, está el runner, ¿no? ¿Quién es el runner? O sea, el que corre, el técnico de enfermería, falta esto, él corre, ¿no es cierto? Entonces, cuatro personas. A la cabeza el operador de la vía aérea General, es, es el médico porque dentro de, del Perú lo que eh, está facultado para ello es el personal médico no implica ello que usted como enfermero emergencista no deba, no deba saber sí usted tiene que saber uh, intubar por qué porque la intubación es un procedimiento de emergencia y por ser de emergencia entonces si bien es cierto no tenemos la ley del buen samaritano pero este eh, eh, lo que sí es importante que usted tiene que estar informado y saber todo al respecto entonces repetimos eh, 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 el operador de la vía aérea en la cabecera el, 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 de la, el de la mano derecha el asistente el enfermero el de la izquierda un líder el que está en la parte de la, de, 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 del costado del paciente o a la parte de la piecera, el técnico de enfermería o runner, ¿no es cierto? Los cuatro como mínimo. Pero recuerde, recuerde eso, todo ello va a estar dentro de un cuadrante. Cuando ya hablamos de las cinco y seis personas, hablamos nosotros de dos, dos personas, que pueden ser dos técnicos de enfermería, de un cuarto o un espacio mínimo donde que haya mínimo tres metros, seis metros cuadrados, seis metros cuadrados, donde que el que está ese team de cuatro personas no puede movilizarse más allá de su espacio y todo lo que requiere o lo que se está utilizando va a estar en un cuarto previo o, o un cuarto anterior donde que se va a hacer los eh, distribución de, los, de, los, de, de, todo, de todos los, los equipos utilizados. Y recién va a pasar a una tercera persona, va a pasar a una tercera persona donde que va a estar el técnico de enfermería eh, con todo un equipo eh, necesario de EPP, pero va a ser mucho más factible su movimiento, ¿no es cierto? Mucho más movimiento. Es decir, vamos a ver tres aspectos. Primero, las cuatro primeras personas en un cuarto, digamos, la de cuarto rojo, si lo quieres llamar así, donde que el primero va a ser a la cabecera, el segundo el enfermero hacia el lado derecho. El, el líder del equipo no es el médico que está a la cabecera, sino va a haber otro quien está dirigiendo, que puede ser también un médico puede ser un enfermero también y el, el técnico de enfermería quien es el que se moviliza el que hace de instrumentista si se puede mover así y antes de ese, ese espacio ya físicamente va a estar un técnico de enfermería quien va a estar haciendo un bypass entre los eh, entre los eh, instrumentos limpios y los instrumentos ya usados eso de esa forma se utiliza o se distribuye el personal para hacer una intubación de secuencia rápida o una intubación que sirve también para una intubación para eh, los casos de, eh, eh, de personas eh, que vayan a intubar en caso de Arvide. ¿No es cierto? Vamos. Eh, cuando hablamos nosotros de los equipos de intubación, tenemos que tener. Tenemos que tener necesariamente, necesariamente tenemos que tener una secuencialización de los materiales básicos y el enfermero tiene que tener una un papel un que esté los Equipos básicos de calidad, una tarjeta de calidad, así como existe, por ejemplo, si, si existe, así como existe, por ejemplo, en sala de operaciones, existe en sala de operaciones la hoja, la hoja de, 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 de intervención segura, hoja de intervención segura, si me equivoco, así también debía de haber nosotros una intubación segura en situación de COVID, donde comenzamos a marcar, a marcar, comenzamos a utilizar, comenzamos a marcar, si nuestros equipos están completos, por ejemplo, nuestras palas Washington, nuestras nuestras este, palas están anguladas, nuestras hojas están anguladas, nuestro laringoscopio, si hay video laringoscopio, eh, si tenemos nuestros tubos endotraqueales, tenemos nuestro buggy. Bueno, el buggy, como les decía, es un estilete, pero mucho más largo, con algunas características, donde yo puedo sacar el hecho más rígido y puedo quedarme con el flexible. Ahorita vamos a hacer la demostración. Este, eh, capnógrafos, eh, tubos, eh, entre otros, sondas eh, eh, flexibles, entre otros. Los circuitos los circuitos a utilizar va a ser por ejemplo el, el, el como vemos nosotros en la, en la imagen vamos a ver un filtro un filtro ese filtro va a tener pues un tubo que se va a dirigir directamente hacia la válvula de la de la, de, de la, de la máscara acá tenemos tenemos acá tenemos un, una válvula correcto aquí vamos a tener un filtro ya el filtro va a estar a, aquí en el medio en el medio está el filtro, eso es puede ser un filtro, un filtro pan, un filtro pan. Aquí tenemos el, el filtro. Entonces, por debajo tiene que tener un protector face mask, o sea, para, para, la, para la máscara o, o máscara. En cara Luego tenemos acá el capnógrafo, tenemos el capnógrafo y eso puede dar al ventilador, al ventilador o al, al en este caso, a la a bolsa de resucitación que no se debe de utilizar, pero lo vamos a hacer. Pero, ¿qué pasaría si tenemos cuatro personas? Solamente, no tenemos seis personas, tenemos cuatro personas. Bien, entonces tenemos que trabajar con las cuatro personas. Primero, mínimo tiene que haber tres, tres directamente con el paciente. El primero es en la cabecera, el, el, el responsable de la intubación, ¿ya?, el segundo va a ser un equipo de tricoidotomía, el que puede ser celic, puede ser burb, o sea, depende de lo que diga ya el, el personal médico que está intubando. Ya, siempre, y, el, y va a haber otro, eh, el otro va a ser la, el monitor hacia las drogas, el que está al lado del, del, este, del, monitor, del monitor, ¿no es cierto? Entonces, eh, el equipamiento de la vía aérea va a estar... Va a estar manejado por un enfermero o puede ser también un médico. El lado del monitor va a estar las drogas, ¿ya? O la, las drogas, el monitor, droga. Entonces, ¿quién está en drogas? Un enfermero, un enfermero. Entonces, podemos ser un médico, dos enfermeros o, un, o dos médicos, un enfermero. El, la, la enfermera, por donde se encuentra el monitor, en encuentran las drogas. Entonces, usted ya sabe cómo distribuir su, su espacio físico. Y el equipo, su mesa de trabajo de vía aérea hacia el lado derecho del paciente, con un personal médico, quien le va a ser el asistente, o un enfermero, quien va a ser de asistente. Y en la cabecera, el personal que va a intubar. Ahora, todo eso en un cuadrante, en un cuadrante de un metro en relación alrededor del paciente, un metro en borde hacia el paciente. Después de ese metro, ya ahí vamos a considerar nosotros a un runner que va a estar post, fuera, posterior o en, o en línea con el paciente. Muy bien, eh, existen, como les decía, eh, muchas... Muchas, este, muchas formas, eh, lo, lo más práctico al menos eh, que tenemos otros es utilizar, utilizar eh, eh, diferentes checklists, check checklists para los materiales que tengo en bandeja, pero podemos encontrar nosotros en diferentes estudios, en diferentes estudios eh, diferentes o diversos. Formas de, 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 de checklist que se pueda tener para la intubación traqueal, donde que van a considerar diferentes o diversos tiempos, ya es cuestión de cuál sería su adaptación. cuál sería su adaptación. Ya tenemos, eh, por ejemplo, en la imagen les estoy poniendo en este momento, por ejemplo, la, la, la intubación traqueal de, en este caso, COVID-19, ¿no? O se sea, está utilizando en la actualidad con guías, ¿no es cierto? Y siempre utilizando su temática de. De eh, clampado, de clampaje, ¿no es cierto? De clampaje. Bueno, e, entre otros. Ahora, en, en, cuando se utiliza la, esta intubación de secuencia rápida, tenemos que tener manejos de equipos que están entrenados. ¿Cuántas veces tiene que, entre, para, para poder considerarse que un personal está considerado entrenado en intubación, cuántas veces? Yo lo dije hace un momento. ¿Cuántas? A ver, dicho que, okay. ¿cuántas veces se puede.? tener práctica para poder decir que un personal está entrenado. Vamos, yo que. 12, 12 a 15 veces, ¿no es cierto? 12 a 15 veces tiene que tener práctica, o sea, 12 a 15 veces de entrenamiento, de secuencia de entrenamiento, para poder considerarse que ese personal está entrenado. ¿Ya? Y 12 a, veces, 12 a 15 veces supervisado. Ya, no es que lo haga solo, sino supervisado, <laughs> correcto. Muy bien, entonces también necesitas una enfermera entrenada, una enfermera que esté 12 a 15 veces entrenada, entrenada, eh, eh, pero eh, 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 ¿qué te digo? Para poder hacer un, un, este, un entrenamiento correcto. De igual manera, tanto en el manejo de los equipos, gracias. Eh, 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 por el manejo de los equipos, también es, eh, 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 es necesario entender que este personal de enfermería tiene que estar entrenado, mi estimado, y a todos, ¿ya? estar entrenado por la eficacia del uso de los fármacos, eficacia de uso de los fármacos. Entonces, Ahora, cuando trabajamos nosotros con la, eh, el, el, el uso de, los, de, las, de, las máscaras, de las máscaras, entonces tenemos que considerar nosotros los nuevos esquemas de ventilación. Ya no vamos a dar ventilación. ¿Puedes pasarme, por favor, una, una, una cabeza? No, no, no vamos a dar ventilación mediante la C, mediante la E, que normalmente se hacía para dar una ventilación. Ahora sí necesito que me es la cámara, la cámara, porque no, no veo yo exactamente, por eso pongas. ya, ajá, muy bien, ahí está, tenemos acá el ventilador, el ventilador, ajá. pon por favor, listo, quiero que vea solamente ello, ajá, ahí entonces, aquí está, tenemos acá nuestra nuestra mascarita, bajamos un poquito, exactamente, ahí nomás, ahí nomás, por favor, ahí nomás. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos anteriormente? Lo que hacíamos anteriormente era, pues, ubicar nuestra máscara y comenzábamos a utilizar la letra C, la letra C y la letra E, así, de esta manera, de esta manera, aquí está, de esta manera, ¿no es cierto? Ahí está. Pero ahora lo que hacemos es, como dice, como se observa en la imagen, en la imagen lo que vamos a hacer es utilizar de esta, de esta manera, bueno, de esta forma. Vamos a poner bueno, por favor, minimízalo, minimízalo. Ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer, esto es, es nuestra máquina voy a sacar el video para que sea mucho más práctico. Entonces. Lo que ponemos es nosotros de esta forma. Ahí está. Ahí está. De esta Agarramos todo con las dos manos. ¿no es hacemos una buena tracción con las dos manos. De esta forma. De esta forma. Entonces, eh, de esa manera, lo que nosotros vamos a hacer es una buena presión. O conocido también como agarre de tornillo. No, agarre de tornillo. O sea, hacemos una B. Esto es la B y hacemos una E. Esto es la E. Ahí. Entonces, ¿para qué? Para tener nuestro agarre de tornillo de banco. Agarre de tornillo de banco. Y de esa manera no generarse aerosoles. Antes hacíamos de esta manera. Y de esta manera no es la forma correcta. Porque no está cubriendo. Sino tenemos que hacer una B y una E. E, B. Y hacemos de esta forma. No es... Hola. Por esta parte. Eso no es la forma correcta. No tiene que venir de esta forma correcta. Por eso es que en la actualidad, muchas gracias, señor. Okay. En la actualidad, lo que hacemos es, me puedes poner ahí para poder guiar. En la actualidad, hacer intubación endotraqueal, decir, quiero ver, quiero ver cómo se hace. Hacer intubación endotraqueal, excelente, intubación endotraqueal, ya tiene que hacerse necesariamente necesariamente con dos personas, no puede hacerse con una persona. La intubación endotraqueal tiene que hacerse necesariamente con dos personas. No puede usted hacer con una persona, imposible, ¿por qué? Porque tenemos que asegurar, asegurar un buen sellado de agarre de tornillo de banco para no generar la salida de aerosoles y no contaminar al personal sigamos ya ahí vemos nosotros que no se debe de hacer no se debe de hacer ya esta C aquí esta C y esta E por acá en todo caso eso tiene que ser una B aquí el, eh, el, en la primera foto vemos nosotros el, la C y la E no es cierto o una C y una, una, una M dicen algunos ya eh, no es la forma correcta, no es la forma correcta sino que el sellado tiene que ser de esta manera, ya, así, así como ustedes están observando correcto, como ustedes están observando sigamos eh, en el en la ventilación eh, perdón, en la intubación rápida modificada, ya en el sistema de intubación de, de rápida modificada tiene que estar la presencia de, de un capnógrafo, un capnógrafo, me puedes pasar por favor el el mouse el capnógrafo, ya aquí está el capnógrafo. Tenemos otro el capnógrafo, Correcto. un adaptador, un filtro, puede ser un filtro PAL, ¿no es cierto?, o el filtro viral, bacteriano aquí está. Tenemos un, un ETCO, el ETCO, que está acá, el adaptador de ETCO. Ya, una válvula PIP para que tenga buena, un buen consejo de la presión de salida e ingreso. Y un, un conector oxigenatorio, ¿no? El conector oxigenatorio por este lado, ¿no? Y esto es para que, para poder dar, brindar la oxigenación. Ya no va a ingresar por este lado para no crear, ¿qué cosa? No crea aerosoles, no crea aerosoles. Eh, ahora, las mascarillas sin... Re, eh, eh, cuando utilizamos nosotros la preoxigenación, hay que entender esto, hay que entender esto, que las mascarillas por sí mismas... Eh, generan aerosoles. Por eso, cuando nosotros ponemos a pacientes o están los pacientes con bolsas de resucitación, lo que estamos causando es pacientes que están generando aerosoles. Y eso es preocupante, es preocupante porque en estas carpas que se han levantado sobre COVID, en los ambientes, el paciente está con su máquina de oxígeno. Entonces, está ahí nosotros y entramos y escuchamos. ¿Escuchamos por qué? Porque todos están recibiendo oxígeno, pero eso está generando vaporización, está generando una aerosolización, una aerosolización de ellos, ¿no es cierto? Entonces, la mascarilla sin reinhalación, o sea, con una bolsa de reservorio, proporcionan una óptima preoxigenación, sí, y, y, pero promueven la aerosolización, ¿ya? O sea, y no se recomiendan, pues, para estos propósitos. Entonces, ¿qué, ¿cómo vamos a hacer? Entonces lo que puedes hacer es poner una cánula binasal, pues una cánula binasal, y ya y puedes hacer un sellado de todo ello para que pueda este oxigenarse. Recordemos, todo flujo oxigenatorio mayor a 6 litros por minuto genera aerosolización. Eso lo dice la literatura y ustedes lo pueden revisar. Pues en páginas serias de investigación, no en cualquier página, ¿no es cierto? Ahora, eh, ¿qué, más, ¿qué más vemos? Otra de las formas también de poder, de poder dar es que eh, el mismo sistema Snorkel, ¿no? Que de eh, poder dar un, una, una oxigenación del 90%, 90% es adaptando, es adaptando las, eh, la, la, las bolsas a este nivel, como tenemos nosotros muy cerca de acá, a la cámara PIP, aquí le podemos nosotros poner el oxígeno, le podemos poner el oxígeno y de esa manera pues generar una preoxigenación y poder posterior llegar al paciente al 90% y poder de esa manera realizar una una, una adecuada eh, intubación. Cuando hablamos de premedicación podemos optimizarla eh, para la optimización de la preintubación La medicación en relación está basado más que todo en la relajación de los músculos, no, o sea, llegar a una parálisis como parte de la inducción, parálisis de inducción. Ahora, yo les mencioné hacia el inicio que hay una inducción rápida, secuencia de inducción rápida y otra cosa es secuencia de intubación rápida. La secuencia de inducción rápida pues responde a otro esquema, ya que ya sería dentro de la secuencia de intubación rápida. En la premedicación, o sea, en la premedicación pues la enfermera tiene que conocer dosis, manejo, ¿de qué? De fentanilo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo que más se debe utilizar, ¿no? Tiene que trabajar, pues, en esquemas de líquido, sangre, utilizar vasopresores. ¿Qué vasopresores generalmente se utiliza? Se utiliza la, la fenilefrina, ¿no es cierto? La epinefrina, ya conocer los manejos o los sistemas y modos de BIPAP, de CIPAP, inclusive del mismo ventilador, ¿no? Del mismo ventilador, utilizar pues eh, eh, adecuadamente los tubos de toracotomía, ¿no es cierto? Entonces, la enfermera para la posición para la posición del paciente tiene que utilizar posiciones neutras en el cúbito supino, que, para que pueda tener un eje entre el conducto auditivo externo y el hueco supraesternal, tiene que haber una línea paralela, ¿no? Y esa ¿dónde encontramos esa línea esa, esa línea esa línea paralela? Nosotros encontramos generalmente puede utilizarse en la posición de rampa o en la posición de olfateo eh, para poder utilizar estas guías. Ahora, cuando hablamos nosotros de guías, cuando hablamos de guías, les hablaba mucho, les hablaba del, del buggy, no les hablaba del, del buggy. Entonces, yo quisiera que ustedes vean este video del buggy, vean el video, video número 2, donde que se hace la secuencia, esta secuencia de intubación con el uso del el bogie ¿no? El uso del de buggy. Entonces, eh, vamos a ver este, esta secuencia donde que ustedes pueden observar dos, ya, ya el uso de el, del el buggy. Vamos. Hoy vamos a hablar sobre las intubaciones difíciles. Mm, sí. Os voy a hablar sobre una guía que usamos en nuestra hospitalaria, que es la guía proba o la guía esman o Buggy. Eh, la diferencia entre una y otra es que la proba es hueca, tiene un extremo romo con dos orificios. Siempre el extremo distal eh, que introducimos al paciente tiene que estar hacia arriba. Aquí hay que aclarar algo, ¿no? Eh, muchos mencionan el buggy como la prova, igual, pero en realidad es, es cierto que el, el, el buggy, el buggy, cuando, cuando se tenga que utilizar, va a tener como un punto hueco, como esto, ¿no? parecido a ello, de tal manera que cuando, cuando, de tal manera, vamos a suponer que esto sea este estilete, se dobla. Puede ingresar por el mismo Esto es el bueno, ¿no es cierto? Bueno, ahí está. Para poder utilizar. Sigamos. ¿Sí eh, viene marcada por centímetros que nos indican eh, a los centímetros que introducimos en la tráquea. Ah, Se usa en pacientes donde tenemos una visualización glótica difícil o no la vemos. Es esencial el laringoscopio para su uso y tenemos que ver epiglotis. Si no vemos epiglotis no podemos usar este dispositivo. Eh, hay dos formas de usarla, con ayuda y sin ayuda, pero siempre lo primero que hacemos es visualizar la epiglotis. Para ello necesitamos el laringoscopio. Vamos a proceder a la intubación con la diaforoga con la ayuda de un compañero. En este caso está Rocío Martín, enfermera, compañera nuestra. Usamos el laringoscopio siempre para poder usar lo que es la diafroba, tenemos que usar el laringo. Debemos de introducir por comisura bucal derecha, introducirlo por la epofaringe hasta localizar la epiglotis. Igual, sobre vallécula, nos ayuda Rocío dejándonos la froba, que introducimos por glotis. En caso de que no viéramos la glotis, introduciríamos por epiglotis por la parte anterior, sin dejar de visualizar con el laringo. Retiraríamos la guía, colocaríamos el tubo. Una vez introducido el tubo, retiramos la guía, pintamos Nemo, retiramos la y comprobamos estamos en vía respiratoria. Procedemos a la colocación de la probas sin ayuda. Introducimos la prueba con el tubo endotraqueal sin guía. Cogemos el tubo como si fuera un lápiz. Esta es la forma correcta de poder utilizar un buje. O sea, cuando nosotros lo trabajamos, podemos llevar este tema de una forma específica. Sin embargo eh, eh, es más que todo con el contexto más, más general que se está dando al respecto eh, cu cuál es la, la importancia, en qué radica la, la importancia de, de ello radica en que, en que tenemos que eh, entender que aún las secuencias de intubación pues ya no es la clásica guía con tubo endotraqueal verdad sino pues con, con otros elementos que van a hacer que se pueda eh, mejorar la, la la efectividad de todo ello, correcto. Cogemos laringoscopio, que introducimos por comisura bucal derecha. Visualizamos epiglotis. Si visualizamos la glotis, estupendo. Mm, e vale, introducimos vale, vale. el tubo endotraqueal. Una vez que lo tenemos introducido a 20-22 centímetros, retiramos el laringoscopio, retiramos la guía, inflamos neumo y comprobamos que está en vía respiratoria. Espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros, darle a la campanita y nos vemos hasta pronto. Excelente, ¿verdad? Gracias. Es un video que, que, que nos da nos da la, la, la secuencialización eh, mucho más rápida cómo se hace un, 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 este, un video. Obviamente estamos en un, en un escenario dramatizado. Y, y antes de continuar, pues eh, quiero dar una respuesta ¿no? a una pregunta. ¿Por qué no se utiliza no en esta pandemia los, los, este, eh, los dispositivos por sistema Venturi? Hemos dicho hace un momento, hemos dicho... Toda, toda, toda aerolización, perdón, todo flujo a mayor de 6 litros por minuto genera aerolización. Toda oxigenación a mayor de 6 litros por minuto genera aerolización. Y al tener aerolización, al haber una aerolización, lo que está causando es. Proliferación de la bacteria. ¿Se acuerdan cuando había, eh, bueno, simple, hay, cuando había tuberculosis? Entonces, ¿qué decían? No, no le puedo poner Venturi porque inmediatamente, no le puedo nebulizar porque inmediatamente se dispara la bacteria. Es el mismo esquema. El oxígeno con máscara, o sea máscara, con Rey de la Nación, sea Venturi, genera aerosoliz, aerosol, aerosolización, ya, porque mayor de 6. 6 litros por minuto causa esas características en el medio ambiente y tenemos un ambiente pues que más contagioso. ¿No es cierto? Ahora, alguien puede decir, sí, pero todos están contagiados. Correcto, pero no todos tienen la misma carga viral. Y ahí está el detalle. Siguiente video, por favor. Lo que quiero es un poquito explicar. Eh, 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 en relación a, 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 al uso y, y el tiempo me está ganando así que rápidamente vamos a, a ver el siguiente videito en relación, el tercero eh, el cuarto, cuarto, perdón, cuarto cómo, cómo este boogie se diferencia de estos famosos estiletes, ¿no? ¿Vamos? ¿no? ¿no? ahí está, ¿Lo ampliamos ahí está eh, si le ponemos desde cero por favor ahí entonces qué es lo que pasa estos bugies tienen esta parte más las partes distales las partes distales tienen un poco más rígido entonces qué es lo que pasa vamos a aquí hice un pequeño modelito ya eh, lo que pasa es que eh, va teniendo la parte de la trabécula la parte de la trabécula de esta forma ya, de esta forma. Entonces, hay unos pacientes y, es, y es una, hay una forma de medir, ¿ya? Y por eso es el Corban. El Corban, por ejemplo, 4 está bien cerrado. Corba 3, Corba 2, Corba 1, normal, ¿no? o sea, hasta ahí el Corba 1, ¿no? Entonces, cuando utilizamos estas guías, estas guías, generalmente, ¿qué hacemos? Utilizamos esto y muchas veces la guía viene por acá, ¿no? Viene por acá, por abajo viene por acá por abajo, ¿no? Pero al utilizar, entonces uno llega acá y empuja y no se va la vía que la vía aérea, sino se va hacia el esófago, ¿no es cierto? Esófago. Entonces ya estamos nosotros saliendo ya de que es una una buena una buena intubación. Cambio las, 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 las guías, las buggy, son en este, en este son más rígidos, no está mucho. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros agarramos con el aringoscopio el aringoscopio Vamos a, a ver la paleta, voy a ver la paleta acá. Entonces, lo que vamos a ver acá nosotros es esto, ¿no? Vemos allí rápidamente, pero quizás no podemos visibilizar toda la tráquea, no podemos visibilizar toda la tráquea, entonces quizás solamente allí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al ingresar el buggy de esta manera, llegamos y tocamos, tocamos tráquea, y solamente empujamos, empujamos, y solito va a empujar la, la tráquea. ¿Se dan cuenta? Miren cómo empuja, solito. Ajá, solito, y entonces ahí recién, que es lo que pasa? Recién ingresamos nosotros el tubo endotraqueal. Ingresamos el tubo endotraqueal de esta manera, de esta manera, y miren lo que pasa: está acá el tubo endotraqueal, está ingresando, ingresó al ataque, ingresó al ataque, ahí. Entonces, aquí, y supongamos que este tubo yo necesito cambiarle cambiarlo entonces lo que yo voy a hacer ya lo que yo voy a hacer es esto el tubo está allí yo necesito cambiar el tubo entonces que lo que hacíamos antes tenemos que sacar el tubo y volver a poner ahora lo que hacemos con el buggy es esto ponemos de esta manera esto está porque es flexible entonces mi tubo aquí está mi tubo entonces el buggy es largo entonces, lo que voy a hacer es: voy a sacar el tubo endotraqueal y va a permanecer nuestro buggy. Y por aquí mismo voy a ingresar. Ingresar. Tengo que jugar con la cámara porque no veo. Ingreso, un nuevo tubo. Ingresa un nuevo tubo. Una vez que está allí, retiro el buggy y listo. Quedó el nuevo tubo, entonces comenzamos a hacer las maniobras que necesitan. Entonces, si vemos en el video, vemos nosotros en el video, pues que empuja la trabécula, la trabécula entonces y, e ingresa la vía, ¿no es cierto? Bueno, ahí está. Ustedes observen el video. Ingresa. es el tubo, rotamos el tubo. 19 a 21 centímetros, lo correcto es 21 centímetros, hasta 21, 21 centímetros, perdón, lo, lo promedio, por eso que nos traen estos numeritos que están acá, 21 centímetros, bueno, 21. Bien. entonces, estamos en el, vamos al tercer video, vamos al cuarto video, de su imagen mediante conexión Video. USB a nuestro propio ordenador portátil. Está construido en plástico y pala de metal. Es muy robusto. Su alimentación la proporciona el propio ordenador. Admite tubos endotraqueales desde el 6 hasta el 8,5. A una imagen de alta calidad que puede ser grabada. Presentamos el caso clínico de una mujer de 78 años programada para resección anterior baja sin predictores de dificultad en la que nos ayudamos de una guía froba. El paso de la boca con el video laringoscopio Pipitrack es dificultosa debido a la dentadura de la paciente. Observamos epiglotis y apertura glótica. Al fondo se evidencia la carina traqueal. Introducimos la guía froba previamente preformada con la misma agulación que la pala del vitrinolinmoscopio bivitrac por la comisura bucal y la avanzamos a través de la abertura glótica. Encarrilamos un tubo endotraqueal flexometálico de 7,5 mm de diámetro interno. Usamos el tubo con movimiento de rotación evitando el enganche del bisel con el aritenoide derecho. No olvidarse de la rotación, ¿no? Siempre una Inflamos el balón de neumotaponeamiento. La curva de capnografía y la saturación periférica de oxígeno son óptimas. Bien, entonces hemos visto en ese video, pues eh, eh, el uso, cómo se, cómo se presenta, ¿no? la, 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 en este caso la capnografía, la capnografía. Entonces vamos a de esta manera pues podemos decir nosotros que estamos ya hemos terminado prácticamente la, la, el avance de esta, de esta de esta de esta exposición de esta exposición me agradaría y me gustaría pues eh, eh, continuar con unas temáticas mucho más mucho más amplias y agradecemos agradecemos eh, eh, agradecemos, agradecemos el, 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 el aporte de el aporte de la empresa Encaprodex agradecemos agradecemos el aporte de aporte el aporte de la empresa de la empresa Inca Product, el aporte de la empresa de, de Capro de Capro ya, eh, y de esta manera, pues, por preocuparse por la, por la actualización de todos. y saludamos a todos los que nos están mandando mensajes. están mandando mensajes de verdad que eh, es muy, muy gratificante poder haber compartido y poder haber apoyado en todo lo que se puede a los diferentes lugares, y en este caso, pues, hasta diferentes lugares del país. muy bien. muchas gracias muchas bendiciones dios lo guarde hasta otra oportunidad si es que eh, se da y si es que dios no viene hasta ese momento música